Grabando. Porras, zure lehendakari jauna. Vale, ba, egun honetan ongi etorri Euskara Kultura Hezkuntza Kirol eta Osasun batzorde honetara. Bozeramaileen batzordean hitz egin den bezala, egingo dugu 10 minutu lehenengo alkate jauna denbora muga gabekoa. Gero txandaren taldeen txanda txikitik handira, 10 minutukoa lehenengo txanda hori, gero herriro alkate jauna, eta gero bigarren taldetako bigarren txanda 5 minutukoa, txikitik handira, eta bukatzeko ere, hortan jauna zurea izango da hitza. Vale, orduan en castellano. Como se habló en la Junta de Portavoces, la mecánica de esta comisión va a ser que el señor alcalde inicia su comparecencia sin límite de tiempo, luego un turno de grupos de menor a mayor de 10 minutos, luego otra vez el señor alcalde sin límite de tiempo y el segundo turno de los grupos de menor a mayor de nuevo de 5 minutos para cerrar el señor alcalde de nuevo. Entonces, sin más preámbulos, si no hay ninguna historia, urtaran jauna zurea da hitza. Barkatu momentu bat, lehen da bizi bilkura egiteko premia zerbaki behar da. Bozkatu behar da. Bai. Vale. Vale, bai. Pronunciamiento sobre la urgencia de la comisión. A favor. Permanecer con las manos levantadas para que puedan... Para que se puedan ver todas, sí. Ainhoa, Ainhoa no se le ve la votación. Ahora sí, gracias. Vale, gracias. Por unanimidad se aprueba la urgencia de la convocatoria. Y ahora creo que sí. Urtaran jauna zurea da hitza. Aktibatu behar... duzu hori. Bai. Eskerrik asko, presidente jauna, lehenengo eta behin eskertu nahi dizut antolatzeagatik eta osatzeagatik batzorde hau, eta baitare ordu jakin honetan kontuan izan da zenolako agenda nuen, beraz, eskertu nahi diot lehendakariari egindako alegina gaur eta ordu honetan ospatzeko bilera. Muy buenos días a todas y todos. Quiero agradecer al presidente de la comisión la posibilidad de que hoy viernes y hasta ahora 12 podamos comparecer ante todos los miembros de la corporación, especialmente los miembros de la Comisión de Salud Pública y también para todas aquellas personas que nos están siguiendo por streaming. Espero que tanto vosotros y vosotras como vuestro entorno se encuentre bien de salud y que pueda seguir así. Quiero empezar mi comparecencia mostrando mi profunda solidaridad y cariño con todas las personas familiares y allegadas de las personas fallecidas por el COVID-19, por el coronavirus. Creo que cualquier persona que hayamos perdido un ser querido sabemos del dolor que eso supone, cuando eso además se hace en unas condiciones en las que uno no se puede despedir como quisiera y como necesita la persona allegada, cuando no se le puede abrazar, cuando no se le puede besar, cuando no se le puede decir lo que se le quiere y lo que ha significado y significa en nuestras vidas, pues todavía el dolor es mayor. Por lo tanto, todo mi cariño, mi solidaridad y me acompaño en el sentimiento a todas aquellas personas, familias, allegados, que el número de fallecidos en esta pandemia no es una estadística, no es una cifra, no es un porcentaje. Es un enorme agujero que entristece nuestras vidas y por todo ello, como digo, mi mayor de las comprensiones del cariño y la solidaridad. Y como alcalde soy consciente de que todas estas personas se merecen una buena despedida, un reconocimiento y el mostrar el cariño no solo de sus seres queridos y amigos, sino también de la ciudad entera. Por eso también les informo que en el momento en que se pueda, este ayuntamiento actuará para reconocer a todas las personas fallecidas en esta pandemia, fallecidas por el coronavirus, para que no solo sus seres queridos puedan despedirse de ellas, sino también para que la ciudad pueda rendirles el homenaje que se merece. Como reconocimiento se merecen también todas las personas
profesionales que están trabajando en el día a día para garantizar los servicios esenciales, las personas que, bueno, pues que están trabajando para que todo pueda funcionar adecuadamente y para que podamos trabajar, podamos garantizar la cobertura de las necesidades básicas. Para aquellas personas que están dando lo mejor que tienen por salvarnos, arriesgando su vida para salvarlas de los demás. Para aquellas personas que también ponen en riesgo su vida para cuidar de nuestras personas mayores. Para aquellas personas que también trabajan y se esfuerzan por garantizar nuestra alimentación, nuestra limpieza, nuestra seguridad. Para todas aquellas personas que están trabajando en los servicios esenciales, también todo mi reconocimiento. También especial reconocimiento a la plantilla municipal de los servicios esenciales y del resto de servicios que durante estas semanas está haciendo un esfuerzo ímprobo por bueno, que la ciudad funcione y que trabaje adecuadamente. El reconocimiento a todas las personas que trabajan en la mesa de crisis del coronavirus, especialmente también a su presidenta, a la persona que lo coordina, Livia López, y a todo el equipo tanto de Salud Pública como de Recursos Humanos, que me consta que está haciendo también un trabajo diario e ímprobo. Reconocimiento también a todo el tercer sector de la ciudad que está colaborando, que está trabajando con este ayuntamiento desempeñando una labor fundamental. Me viene a la cabeza la Cruz Roja o Cáritas, pero también las mujeres que cosen mascarillas, las personas voluntarias de la red Agustín Artean, bueno, todas aquellas personas o colectivos que también desde la ciudadanía y desde el tercer sector están colaborando. Mi reconocimiento también para todas las familias de Vitoria, familias que atienden a mayores y a pequeños, a los niños y niñas que, sabiendo que vivís una explosión vital, lleváis varias semanas recluidos en casa y que estáis comportándoos de forma ejemplar. A los adolescentes y jóvenes que vivís con tanta intensidad las relaciones de pareja o de amistad, el contacto físico que ahora os falta durante estas semanas. A las personas mayores, solas, que afrontáis desde de manera individual pero valiente esta situación de pandemia. En definitiva, a toda la ciudad, porque hay colectivos, como digo, sociales, pero también empresas, profesionales de diferentes ámbitos que están donando material, que están ofreciendo sus servicios de forma gratuita y que, en definitiva, lo que están demostrando es que Vitoria-Gasteiz es una gran ciudad. Vitoria es una gran ciudad. Está formada por grandes personas que están demostrando, que estamos demostrando, todas y todos juntos, un trabajo ejemplar durante estos días de pandemia. Esta es la primera de las ideas que les quería trasladar. También quiero trasladarles que hay un dicho común, yo a veces lo suelo utilizar, pero estoy seguro que muchos de ustedes también, que la realidad supera con creces la ficción. Cuando nos referimos a algo que ha ocurrido en Vitoria o en el mundo y que ha superado lo imaginado. Bueno, pues el coronavirus es un ejemplo de que la realidad supera y con creces la ficción. El coronavirus ha superado cualquier previsión, cualquier sueño o cualquier pesadilla que nos hubiéramos imaginado. Y esto hace que vivamos una situación inédita, una situación nueva, una situación desconocida por las generaciones vivas en este momento. Nos ha obligado a tomar una serie de medidas y a vivir en un escenario que no hemos conocido ninguna de las personas que estamos vivas, quizás algunos ya centenarios cuando eran muy pequeños en aquella pandemia de 1918, pero nadie hemos conocido, como digo, esta situación. Y esto genera una situación de incertidumbre, de desconocimiento, que también pues, dificulta a veces la toma de decisiones o la atención. Hoy en día ni siquiera los expertos tienen todas las certezas científicas y todavía hay muchos interrogantes que responder. El mundo no estaba previendo una situación de la magnitud que estamos viviendo en estos momentos. Ninguna ciudad, ningún gobierno, ni en Europa ni en el mundo, habría imaginado, siquiera con el virus en China, que este microscópico COVID iba a paralizar el planeta entero, porque ha paralizado el planeta entero. Y ninguno de los gobiernos y ciudades se habría imaginado, como digo, que este virus iba a suponer tanto, tanto cambio y tanto sufrimiento para nosotros y nosotras. Y humildemente tengo que reconocer que desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz hemos tenido que ir adaptándonos cada día a una nueva realidad distinta a la del anterior. Una nueva realidad desconocida distinta a la del anterior. Para mí ser alcalde de Vitoria-Gasteiz es lo mejor que me ha pasado en la vida.
pero también les reconozco que durante los últimos días y semanas vivo con mucha inquietud, porque uno no sabe lo que se va a encontrar al día siguiente, no sabe cuántas personas van a tener que acudir a los servicios médicos, cuántas personas van a tener que acudir a los hospitales a ser atendidas, cuántas personas en nuestra residencia van a tener el virus, cuánta ciudad va a verse afectada por esta pandemia. Y créanme que esto es una situación de incertidumbre, que, bueno, de zozobra, que sin embargo no ha impedido que actuemos con la calma necesaria y con la determinación necesaria. Pero insisto, nos tenemos que adaptar cada día a una realidad que ha sido diferente, que ha sido distinta a la del día anterior. Y a esa dificultad se le añade que Vitoria-Gasteiz encima ha sido la ciudad del estado donde más fuerte ha golpeado el coronavirus. Vitoria-Gasteiz inicialmente fue la ciudad del estado con un mayor porcentaje de contagios por 100.000 habitantes y superando proporcionalmente a ciudades como Madrid, a las que también mandamos un cariñoso saludo, como al resto, que también han sufrido duramente esta pandemia. Por lo tanto, a esa incertidumbre por lo desconocido y por lo cambiante de un día a otro, se añade que en nuestra ciudad inicialmente el virus golpeó de forma dura y que además, como digo, fue una de las ciudades del estado con mayor nivel de contagio, la que más. Esto, sin duda, me ha hecho preguntarme todos y cada uno de los días por qué Vitoria, por qué en Vitoria más que en otros sitios. No hay explicación todavía. Quizás que el primer foco se pudiera dar en un hospital con mucha afluencia entre su personal sanitario, con muchísimo contacto, tanto social como profesional, o el hecho de que Vitoria-Gasteiz cuente con, o contara hasta hace poco, con una conexión aérea semanal con el epicentro de la pandemia en Europa, como era Bérgamo en Italia, o cualquier otro motivo que pueda explicar sinceramente el por qué en Vitoria se ha producido más que en otras ciudades. Lo que es un hecho real y que también nos ha preocupado y nos sigue preocupando es que hemos sufrido esa pandemia en mayor intensidad que en otras ciudades, que en otros municipios. Somos hoy 2.300 personas en Vitoria las que han dado positivo. Eso es algo más del 1% de la población. Y desde luego que somos el municipio de Euskadi con mayor número de positivos. Esto evidentemente creo que también ha supuesto una mayor dificultad añadida. No sé cuánto de explicación tendrá que el primer foco se diera en un hospital muy concurrido o que tuviéramos una conexión aérea con Bérgamo o que, como dice AEMET en unas conclusiones de un reciente estudio, en lugares más secos y más fríos, como puede ser Vitoria, se transmite mejor que en lugares más cálidos y más húmedos. En todo caso, todo esto lo tendrá que también resolver la comunidad científica. No obstante, quiero trasladarles que este ayuntamiento y este gobierno lleva trabajando desde incluso antes de que apareciera aquel caso el 28 de febrero. Hoy quiero agradecer a aquella profesional de la salud que bien por sus conocimientos médicos, bien por su inquietud, bien por lo que fuera, su instinto se sometió a la prueba del virus para poder detectarlo y para poder dar positivo. Porque aquella profesional que fue el primer caso de Vitoria, aquel 28 de febrero, aquella que se sometió motu proprio a esta prueba, pues seguro que nos ha permitido adelantar nuestra intervención y ganar unos días que también estimo cruciales, sabiendo que desgraciadamente ya en Álava hay más de 290 personas que han fallecido. Por lo tanto, insisto, esto es un tema serio que nos tiene que hacer reflexionar a todas y todos. Dicho esto, retomo la exposición diciendo que este gobierno municipal intervino ya desde antes de que apareciera este caso. El 4 de febrero, en concreto, la concejala de Salud Pública, la señora López, se puso en contacto con el subdelegado de Salud en el territorio histórico de Álava para conocer si había alguna intervención específica que adoptar en nuestras ciudades. La respuesta fue la revisión de un protocolo que se aplicaba en el ámbito sanitario, que se había aprobado el 31 de enero y que, a priori, pues esta era toda la intervención que de momento se estaba previendo. La policía local emitió el 7 de febrero una instrucción firmada unos días antes, también para indicar una serie de pautas similares a las que mencionaba el protocolo anterior. Entre el 24 y el 27 de febrero yo contacto en numerosas ocasiones con la Sailburu de Salud, la señora Murga, para ver si bueno, hay que difundir algún tipo de medida preventiva o si hay que aplicar algún
alguna instrucción concreta en nuestra ciudad para evitar situaciones de coronavirus y se nos traslada un protocolo que es un protocolo fundamentalmente que incluía unas medidas genéricas de protección individual, sobre todo son aquellas protección higiénicas, lavado de manos, distancia social, evitar contacto con personas pues, sospechosas de sufrir alguna enfermedad respiratoria y ponerse en contacto en aquel famoso teléfono sanitario 920-30-50. Estas instrucciones se mandaron el propio 27 de febrero a todas las instalaciones municipales para su difusión. Por lo tanto, antes de que apareciera el virus, habíamos tomado alguna medida, pero como lo he dicho al principio, era tan desconocido la magnitud de la pandemia que luego hemos visto cómo hemos tenido que adaptarnos cada día a una situación totalmente diferente a la imaginada. El 1 de marzo, domingo, ya con el primer caso detectado, conformamos una reunión y un grupo de trabajo continuo que hoy todavía sigue vigente y seguirá vigente las próximas semanas y meses, para poder coordinar la intervención con el diputado general y también con el delegado de salud en el territorio histórico de Araba, el señor Vinegra. Con ellos y con la concejala de salud pública conformamos un grupo de A4 para poder hacer un seguimiento diario de lo que puede estar sucediendo en la ciudad y en el territorio histórico. El martes 3 de marzo convoqué a todo el Gobierno Municipal y a todas las direcciones de los departamentos para comunicar los últimos datos y para conformar la Mesa Municipal de Crisis, una mesa de crisis de coronavirus en la que participamos todos los miembros del Gobierno Municipal, participan también las direcciones y que está coordinada por la señora López de Salud Pública, que también quiero agradecer el enorme trabajo que está haciendo su equipo, como están haciendo el resto de concejales y concejalas de este ayuntamiento. Todos trabajando para luchar contra el coronavirus. Bien, ese mismo día 3 de marzo se convocó una reunión con los portavoces del ámbito de la salud, de los diferentes grupos políticos y también con el comité de empresa para trasladarles las últimas novedades y para conocer un poquito los planes que podíamos impulsar. Pero sin duda, por economía procesal, creo que el punto de inflexión, porque durante este tiempo también se van aplicando otra serie de medidas en la residencia San Prudencio, por ejemplo, para evitar las visitas de personas con síntomas, la suspensión de todo curso formativo en el ámbito sociosanitario, de recursos sociales o también en el ámbito policial y bomberos, en aquellos colectivos que se entendían ya esenciales. Bueno, este tipo de medidas se van adoptando, pero sin duda el punto de inflexión es el 9 de marzo. El 9 de marzo, Vitoria-Gasteiz cierra los colegios y es la primera ciudad del Estado que toma medidas de calado. Esto creo que es muy importante y en este sentido quiero agradecer a Osakidetza, quiero agradecer a Lehendakari, al Gobierno Vasco, a la consejera de Salud, a la consejera de Educación, la decisión valiente pero acertada de cerrar toda la comunidad educativa en Vitoria-Gasteiz. Y también creo que fue un acierto el que este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acompañara esa medida cerrando todas las aurescolas municipales, cerrando la Escuela de Música, la Academia de Folclore, el Conservatorio de Danza, la Escuela de Artes y Oficios, los centros cívicos o la Red de Teatros Unida al Teatro Principal. Creo también que estas medidas, que también se impulsaron desde este ayuntamiento y en colaboración con el Gobierno Vasco, pues también estimo que fueron cruciales para la posterior evolución de la pandemia. Desde entonces y desde ese 9 de marzo, insisto, agradecer al Gobierno Vasco esa decisión valiente por ser la primera ciudad que cerraba, como digo, toda la red educativa y también creo, desde este punto de vista, el acierto de este ayuntamiento, de todos los departamentos, de todos los directores y directoras reunidos en esa reunión de 9 de marzo en el que decidimos, como digo, cerrar todas las instalaciones municipales que he citado, amén de cursos y talleres. Desde entonces, hemos realizado o hemos implementado un centenar de medidas en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Estoy seguro que no todas han sido acertadas, estoy seguro que en algunas hemos fallado, estoy seguro que en algunas las cosas se pueden hacer mejor, claro que sí, porque además nos sometemos a un virus que desconocemos y que no tenemos más que mucha incertidumbre y muchas preguntas. Pero no es menos cierto que este Ayuntamiento ha intervenido. 100 medidas desde entonces para luchar juntos, todas y todos, contra el virus en nuestra ciudad, para frenar la curva de contagio en una ciudad que, digo, inicialmente fue la mayor o la ciudad con mayor nivel de contagio.
Esto creo que es importante decir. 100 medidas en diferentes ámbitos. 21 medidas dirigidas a la ciudadanía en general, en el ámbito social. 21 medidas de suspensión, cierre de actividades o de instalaciones municipales. 19 medidas para minimizar el impacto económico en nuestras empresas, en nuestro comercio, en nuestra hostelería, en las familias de la ciudad. Solo la ampliación de los plazos para el pago de las principales tasas e impuestos municipales ha supuesto dotar de más de 70 millones de euros de liquidez a familias, a autónomos, a empresarios, a comercios, a la hostelería, a la ciudadanía en general. 15 medidas relativas al ámbito sociosanitario, 4 medidas relativas al transporte y otras 4 medidas referentes a la limpieza. Todas estas están recogidas en los 8 decretos de alcaldía que recogen las actuaciones de todos y de todas las concejales de este gobierno, de todo el gobierno, un gobierno unido, un gobierno que está trabajando de forma coordinada, colaborando, como digo, con el resto de agentes sociales, económicos, culturales de la ciudad, con la ciudadanía en general, para luchar contra el coronavirus. Por lo tanto, esta es otra de las ideas que les quiero trasladar, desde la humildad, por el reconocimiento de que nos enfrentábamos o estábamos afrontando una realidad desconocida. Y sabiendo que hay muchas personas que han fallecido también en nuestra ciudad, creo humildemente que hemos actuado de forma rápida y hemos actuado de forma activa, que este ayuntamiento ha sido proactivo, que este ayuntamiento ha trabajado, que nos estamos dejando la piel, nos la hemos dejado y nos la seguiremos dejando para garantizar la salud de las y los vitorianos. Esa es mi principal obsesión como alcalde, proteger la salud de todas y de todos los vitorianos. Y en este sentido, pues creo que es muy importante remarcar 100 medidas, seguro, algunas con sus defectos, algunas con sus equivocaciones, pero 100 medidas que demuestran que estamos trabajando desde el primer momento y que además lo estamos haciendo de forma activa. Otra de las ideas que les quiero trasladar es que estas medidas no las tomamos solos. Este ayuntamiento está en constante contacto con el resto de instituciones y de agentes concernidos. La colaboración institucional es máxima. Yo como alcalde, pero el resto de concejales y concejalas del área de gobierno están constantemente en colaboración, en comunicación y en coordinación con el resto de instituciones concernidas y especialmente con las autoridades sanitarias y sociosanitarias. Constante comunicación fluida. Mantengo relaciones constantes y fluidas con el diputado general, con el Lehendakari, con la consejera de Salud, de Educación, con la de Interior o de Seguridad, con el de Cultura, con la de Trabajo. Constante contacto con el delegado del Gobierno. Constante contacto, clima de entendimiento. Todos a una en Vitoria-Gasteiz para luchar contra el coronavirus, para luchar contra esta pandemia. Y este clima de entendimiento con todas y con todos pues ha permitido también que podamos colaborar con otras instituciones o que agentes de la Ertzaintza o de la UME hayan podido venir a Vitoria-Gasteiz a ayudar y a complementar un trabajo que ya venía haciendo también Vitoria-Gasteiz, como son los servicios de limpieza y desinfección, pero que ese clima de entendimiento con todas y con todos, desde el diputado general, pasando por el delegado del Gobierno y también con el Lehendakari, ha permitido ese trabajo conjunto. Extensivo también ese grado de colaboración con otras entidades como Cruz Roja. Quiero destacar el trabajo de Cruz Roja, un trabajo fantástico, no solo por gestionar toda la red de solidaridad Guztion Artean, sino también por esa atención a nuestras personas en situación de exclusión residente, a Cáritas, a otros colectivos, a las mujeres también que digo que cosen mascarillas, a todas las personas voluntarias que están trabajando de forma organizada para poder ayudar a los demás. Como digo, somos una gran ciudad y estamos demostrando que esta ciudad está llena de grandes personas, de personas solidarias, de personas que arriman el hombro cuando hace falta, como es el momento. Con respecto a las medidas, creo que no voy a extenderme porque creo que son 100 medidas que irán explicando todos y cada uno de los miembros de este gobierno en sus correspondientes comparecencias, pero creo que además es importante decir que hemos tomado medidas, que esas medidas irán explicando a lo largo de los próximos días y que además, como digo, se han tomado con cierta diligencia, sabiendo que la pandemia ha dejado ya en Araba 290 personas fallecidas y que ese probablemente sea el peor de los resultados de esta pandemia. Quiero mostrarles, si soy capaz, dos gráficos muy rápidamente.
Notas. Escritorio. ¿Por qué no estás aquí ahora? Te he visto antes. Aquí estás. No sé si ustedes pueden ver el gráfico que les estoy mostrando. No sé si me puede decir alguien, me puede dar alguien un poco de feedback para ver si se ve. Se ve la carpeta donde está, pero no se ha abierto. ¿Ahora se ve? No. Parece como que no le das doble clic o algo así, porque se ve el... Sin embargo, en la pantalla yo lo veo, en mi pantalla de ordenador lo veo. Bueno, si no, no les voy a mostrarlos por no alargar. Estas cosas lo hemos probado antes en otras ocasiones. Y sí, se ve eso, claro. Entonces, ¿y por qué no se ve aquí? Vamos a ver. Bueno, no quería mostrarles un gráfico que es muy... Nada, no sé si ahora se me vuelve a ver normal. Sí, pues les quería mostrar un gráfico. Ha funcionado en todas las pruebas que he hecho anteriormente y ahora pues son cosas que ocurren, no funciona. Es un gráfico que viene a reflejar fundamentalmente la curva en Vitoria. Es un gráfico muy ilustrativo que... ¿Se sigue viendo el escritorio o se me ve a mí? Se me ve bien, ¿no? Se ve correctamente. Vale, perdón, sí. Entonces, bueno, era un gráfico donde venían la curva y la evolución de la curva en Vitoria. Es una curva que claramente está a la baja, que lleva varios días a la baja, pero que tenemos que ser muy prudentes. Y quería mostrarles cómo, en qué momento estábamos de la curva el 9 de marzo, que es donde tomamos las medidas de calado, ¿no? Para explicarles de forma muy gráfica que pues también esas medidas se tomaron cuando el nivel de contagios era de 37 por 100.000 habitantes y en el momento, en el punto de inflexión de la curva, pues estábamos en más de 500 por 100.000 habitantes. Bueno, era también un gráfico posterior donde se presentaba la evolución de las hospitalizaciones y de los positivos acumulados en Vitoria-Gasteiz en los últimos días y también les quería mostrar cómo la presión también en los servicios sanitarios pues se ha reducido de forma considerable, algo que ustedes ya conocen pero que gráficamente les quería mostrar. Bueno, en todo caso, también con estos gráficos yo lo que quiero también es agradecer el trabajo de Osakidetza, agradecer el trabajo de la salud pública vasca, porque en una ciudad tan golpeada como Vitoria ha sido capaz de aguantar el golpe, ha sido capaz de poder dar respuesta, ha sido capaz, como digo, de poder atender y salvar muchas vidas. Es cierto que hay personas que han fallecido, no me olvido de esas más de 290 que han fallecido en todo Araba, pero no es menos cierto que gracias también a los servicios de salud pública hemos sido capaces de salvar muchas otras vidas y de atender a muchas personas que lo han requerido. Mi agradecimiento en nombre de la ciudad, una vez más, a todo el personal sanitario, aquel personal que ha doblado turnos, que ha incrementado las jornadas de trabajo, que ha hecho un esfuerzo ímprobo, y aquel Servicio Vasco de Salud, que insisto y creo que es uno de los mejores en estos momentos de Europa. En todo caso, como digo, creo que también es justo reconocer que en esos momentos de mayor estrés y de mayor tensión, con casi 400 hospitalizaciones en Vitoria-Gasteiz por el COVID, el Servicio Vasco de Salud ha aguantado y quiero agradecer, por lo tanto, a todo el personal y a todos los profesionales su dedicación y su trabajo. Bueno, voy terminando este primer turno. He explicado hasta ahora un poco lo realizado y parece que estamos hablando ya en pasado. Queda mucho por hacer, queda mucho camino por recorrer y no nos podemos relajar. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir implementando medidas. Queda mucho trabajo por hacer. Nada de relajación porque evidentemente todavía tenemos mucho trabajo por delante. Y de las medidas que queremos implementar en el futuro, yo lo que les quiero trasladar fundamentalmente que mis prioridades son tres. La primera es seguir protegiendo la salud de todas y de todos los vitorianos. Esa es mi obsesión en el día de hoy como alcalde, proteger la salud de todas y de todos. Proteger la salud de aquellas personas que han dado positivo
y colaborar con las autoridades sanitarias para que aquel que necesita una atención médica la tenga, como se ha demostrado en los últimos días. El segundo de los elementos es proteger nuestro bienestar social. Es importante la salud es lo primero, pero también la cobertura de las necesidades básicas, políticas sociales. Es el momento también de garantizar el bienestar social, el bienestar de la ciudadanía y especialmente de los colectivos más vulnerables y también de nuestras personas mayores. Otro de los aspectos en los que tenemos que trabajar es adaptar, planificar la vida social y en este caso ver cómo vamos organizándonos en los próximos meses. Y por último, las medidas irán encaminadas a adaptar la intervención municipal al impacto económico. El impacto económico es evidente, es claro y evidentemente tenemos que tener preparadas todas las actuaciones necesarias para poder resolver tanto internas en la adecuación del presupuesto como también en las medidas que tengamos que hacer o tomar para apoyar a nuestra economía. Primero la salud de todas y de todos los vitorianos, el bienestar social de todas y de todos los vitorianos, pero también proteger a los nuestros, ayudar a los nuestros, ayudar a nuestro comercio, ayudar a nuestra hostelería, ayudar a nuestros pequeños autónomos, ayudar a nuestras familias. Hoy toca ayudarnos a nosotros y nosotras en medidas de salud, en medidas de bienestar social y en medidas económicas. Muchas gracias por su atención y termino con esta explicación mi primer turno. Mi esker, alkate jauna. Eta orain, taldeen lehenengo txanda hasiko gara, txikitik haundira hasita. Ahora empezaremos, muchas gracias, señor alcalde, y ahora empezaremos el primer turno de los grupos, empezando por el más pequeño. En este caso, el Carrekin, Fernande Jauna, zurea da itxa. Amar minutu dudako. Vale, yes, vale. Etxuten da, bai? Vale. Bueno, que eso te hago un gusto hoy. La verdad es que, bueno, en una cosa coincidimos, señor Urtara, en la emergencia sanitaria del COVID-19, o coloquialmente llamado del coronavirus, es una crisis global que ha puesto en evidencia las debilidades del sistema en el que vivimos. Un sistema que pensamos que era indestructible, un sistema que pensamos que podía ser perfecto, ¿no?, para cualquier tipo, y que incluso éramos inmunes para cualquier tipo de epidemia, pero que sin embargo hemos visto como un virus ha alterado de raíz nuestras vidas, ha frenado en seco la economía, ha cancelado eventos deportivos, eventos culturales, incluso fiestas, en definitiva, que de la noche a la mañana nos ha obligado, ¿no?, a la sociedad a parar. Y esta situación ha puesto de relieve que el modelo actual no sirve para sostener la vida, no sirve. Que es necesario que caminemos juntas hacia otro modelo que sea más sostenible con la vida y también con el planeta, porque no nos olvidemos que la crisis climática sigue estando muy presente. Y en el último pleno, usted ya me escuchó, que el grupo, que el Carrekin, íbamos a hacer una valoración cuando por lo menos acabara ese escenario 1 de la crisis sanitaria. Un final que, como usted ha comentado, siendo prudentes, parece que está más cerca, siendo prudentes. Hemos trabajado... Mi grupo ha trabajado desde el primer momento desde la discreción, intentando transmitir a los departamentos directamente lo que veíamos que se podía mejorar, porque entendemos que ahora es el momento de trabajar juntos y juntas para salir de esta situación. Pero la verdad, señor Urtaran, nos hubiera gustado que hubiera hecho más autocrítica. Sí que es cierto que ha intentado hacer, pero nos hubiera gustado que no hubiera sido tan autocomplacente como el señor Urkullu o como el señor González hicieron lo mismo en sus comparecencias. Y con esa imagen que intenta plantear su partido, el Partido Nacionalista Vasco, de la perfección de la gestión de tal crisis, que no ha sido ni mucho menos así. Y voy a ir con una serie de ejemplos, una serie de situaciones que entendemos que se tienen que mejorar de cara a un futuro. El primero, y ha hecho en parte referencia a un tema polémico al inicio, fue la limpieza la limpieza y la desinfección del municipio. La sensación es que se cambió en varias ocasiones el sistema y que hubo tardanza en la actuación de la misma. Entonces, señor Taran, la pregunta es clara. ¿Cree usted que la gestión, la limpieza y la desinfección de las calles fue la adecuada en el inicio de la crisis? Pero un tema incluso más delicado que este fue la falta de suministros de seguridad, de equipos de seguridad a las profesionales sociosanitarias, concretamente a las profesionales del servicio de ayuda a domicilio. Y es que al inicio faltaban las EPIs, las famosas EPIs, que fueron solicitadas recurrentemente por las trabajadoras.
Estamos hablando de un trabajo feminizado, precarizado, pero también un trabajo que es indispensable y que se ha demostrado que es indispensable dentro de los servicios sociales para el cuidado de nuestros mayores. Y se tardó mucho tiempo en que estas trabajadoras tuvieran los equipos necesarios para su seguridad. Y además estamos hablando de un servicio que va puerta a puerta, casa por casa. Entonces, dos preguntas que hacer. Usted no ha hecho referencia clara a ello. ¿Qué autocrítica hace con respecto a la falta de EPIs al inicio de estos servicios, en estos servicios? ¿Y asegura que van a tener equipo necesario de seguridad para toda la plantilla en lo que dure este estado de alarma, en este estado de emergencia sanitaria? Y hablando de la plantilla municipal, señor Tarán, hemos visto que la relación con el comité de empresa ha sido prácticamente nula. Así lo ha asegurado la parte social. Muchas de las decisiones que ustedes han tomado han sido unilaterales. Ya no solo no han contado con los grupos de la oposición, es que no han contado ni siquiera con el comité de empresa para implementarlos. Es más, al principio hemos visto con esperpento como, por ejemplo, se eliminaba la OTA, pero había parejas de oteros paseando por las calles. Y eso lo he visto con mis propios ojos. También hemos visto como jardineros y jardineras, insisto, en ese inicio del estado de alarma, estaban trabajando en la calle en labores que no eran esenciales, que no eran prioritarias. Y es que además no podemos olvidar otro tema, es la aplicación de un ERTE, insisto, la aplicación de un ERTE en una sociedad municipal como es Tuvisa, que se hizo sin el consentimiento, sin el consenso con la plantilla. Y ojo con este tema, porque hemos visto como en Valladolid la inspección de trabajo ha tumbado un ERTE similar solicitado por el ayuntamiento a su servicio de autobuses. Y tampoco queremos olvidarnos, señor Tarán, otras cuestiones de su gestión o más de sus declaraciones o de sus posicionamientos en aplicación o gestión de algunos decretos. Por ejemplo, la semana pasada, voy a poner dos ejemplos que hemos visto, unas diferencias claras. La semana pasada, veíamos cómo el gobierno vasco suspendía los mercados agrícolas locales, una medida que consideramos injusta a todas luces, y se ha demostrado que era injusta porque luego rectificaron, y que ponía en riesgo el sector primario. Y usted y su equipo de gobierno lo acataba sin rechistar. Hubo otros alcaldes y alcaldesas que dijeron que no estaban de acuerdo, pero sin embargo usted lo acataba sin rechistar. Pero mientras, días antes, un decreto estatal, un decreto que estaba fundamentado por criterios técnicos expertos para salvaguardar la salud, como era la suspensión de toda actividad no esencial, en una rueda de prensa, usted, señor Urtaran, criticaba esta medida y con dureza, convirtiéndose más en un alcalde del Partido Nacionalista Vasco que en un alcalde de toda la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Porque, señor Urtaran, y usted lo ha comentado en su intervención, éramos el epicentro a nivel estatal, en la mayor tasa por habitante de infectados, y una de las más altas también de Europa, y en ese momento estamos en el epicentro. Entonces, desde nuestro punto de vista, señor Urtaran, no se puede anteponer el beneficio empresarial a la salud de las personas. Y espero también a ver qué opinan de esto los representantes del Partido Socialista, sus compañeros de gobierno. Porque una medida impulsada desde el gobierno español que era importantísima para la salud de las personas. Pero como usted, señor Tarán, tampoco desde mi grupo, desde el Carrequín, nos queremos centrar en el pasado. También creemos que hay que mirar al futuro. Y que un futuro, que una vez que superemos esta crisis sanitaria, tendremos que afrontar una crisis económica y social importante. Y usted recuerda, espero que también siga recordando, que hace unos meses este grupo, antes de la crisis, con responsabilidad, tomó una decisión, llegar a un acuerdo presupuestario con ustedes. Y yo con esa misma responsabilidad, le vuelvo a ofrecer nuestra disposición a revisar el presupuesto. Pero ojo, señor Tarán, con la idea clara que debe dejar claro que no es el momento de los macroproyectos, que no es el momento ni son prioritarios ahora ni auditorios ni ampliaciones de campos de fútbol profesional, sino ahora mismo la prioridad es la salud, la prioridad es el empleo, la prioridad es fortalecer el comercio local, la prioridad es salir también de la crisis social que vamos a cometer y afrontar la crisis climática, de fortalecer los servicios sociales.
Y realmente, y para ir finalizando, señor Taran, la mayor pregunta que le quiero hacer en esta primera intervención es si usted está dispuesto en dejar en stand-by, en paralizar estos proyectos, estos macroproyectos que no son prioritarios y que hemos visto que ahora ni siquiera tienen el beneplácito de algunos compañeros de su partido, y destinarlo a prioridades reales, a prioridades como la salud, como el empleo, como las políticas sociales y como la crisis climática. Y si es así, señor Urtaran, no dude que estaremos dispuestas a hablar como hasta ahora y a llegar a acuerdos, porque de esta crisis solo podremos salir si lo hacemos unidas. Mila esker. No se te oye, Alberto, pero no sé si me has dado la palabra ya. A ver, ¿ahora sí? Sí. Vale, marca tú. En nombre del PP, que comeron Andrea Zuria da hitza. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias, presidente. Bueno, comentábamos hace unas semanas y hoy también se ha venido reconociendo por parte de todos los que me han precedido en la intervención, en que estamos ante la mayor crisis sanitaria que ha vivido Vitoria y, en términos generales, la mayor crisis que ha vivido nuestra ciudad y que, efectivamente, Vitoria ha sido una ciudad que ha sido duramente atacada por este virus, que hemos sido una ciudad que ha sido afectada, se mire por donde se mire, especialmente cuando vemos los datos de número de infectados y número de fallecidos por los habitantes que tenemos en la ciudad, y los datos, desde luego, que son absolutamente demoledores. Estamos muy por encima de la media española y de la vasca, de otras ciudades, como bien se ha comentado aquí. Y incluso esto, cuando los datos, que es una cosa que a nosotros también nos preocupa, los datos que se están facilitando por parte del gobierno vasco, sé que está ocurriendo en otras muchas instituciones, los datos del número de infectados y de fallecidos está variando, pero lo que es muy extraño es lo que está pasando con los datos del gobierno vasco, que cambian ellos mismos los propios datos durante varias semanas y no tenemos una imagen real y fija. Pero aún así, insisto, Vitoria, y en esto coincidimos todos, ha sido una de las ciudades más afectadas por parte de este virus. Por ello quiero empezar, como no podía ser de otra manera, dando mi apoyo y dando mi condolencia a las más de 290 familias de alaveses que han fallecido fruto de esta infección por este virus. Todo el apoyo, toda la solidaridad y todo el cariño, porque además de haber perdido a un familiar cercano, de haber perdido a un ser querido, un amigo, lo que han hecho es perder unas circunstancias extremadamente dolorosas que todos conocemos, y por lo tanto ese ánimo y esa solidaridad vaya por delante. Igual que el ánimo que quiero trasladar a los más de 2.595 contagiados que hay en nuestra ciudad y que están luchando contra este virus, algunos también en condiciones muy complicadas, y quiero, por supuesto, trasladarles todo el ánimo y toda la fuerza para que salgan cuanto antes de esta enfermedad y la puedan superar, como otros muchos que también hemos visto que la están superando aquí y en el resto del mundo. Es evidente, y lo decía usted, señor Urtaran, que esta crisis es una crisis que viene fruto de algo que es desconocido, que no tenemos toda la información respecto a este virus y sobre todo al principio de cuando surgió. También es cierto que ningún gobierno hace ni todo bien ni todo mal, eso es evidente. E insisto, la magnitud de esta crisis con la poca información que se tenía al principio es algo a tener en cuenta, no podemos obviarlo porque es real, eso es así. También es cierto que España, por ejemplo, ha tenido más información de la que tuvo Italia, igual que China ha tenido menos información que ningún otro, porque fue el primero que lo padeció. Y sin embargo, con el tiempo se ha visto que igual no aprendimos todo lo que deberíamos aprender y que no atendimos a todas las recomendaciones que nos venían de un país tan cercano y tan similar como el italiano. Pero bueno, dicho esto y reconociendo esto, y quiero que quede constancia de este punto de partida a lo largo de mi intervención,
La realidad es que se puede hacer un balance de la actuación de los distintos gobiernos y de los distintos gestores, porque ya han pasado muchas semanas a lo largo de esta crisis. Y yo, señor Urtaran, pues lo que tengo que afirmar es que hemos visto en usted, en esta crisis, pues un perfil muy similar al que viene marcando a lo largo de todos sus años de gobierno. Usted se ha vuelto a caracterizar más por actuar casi como un delegado del gobierno que por actuar como un alcalde de Vitoria-Gasteiz. Yo, desde luego, esperaba más de un alcalde de Vitoria-Gasteiz que el mero hecho de ejercer casi de delegado del gobierno vasco sin tener iniciativa y sin ser proactivo. Usted ha hecho a lo largo de su intervención casi el posicionamiento contrario. Está diciendo que ha sido muy proactivo y que han actuado muy rápido. Y sin embargo, yo creo que no ha sido así, por desgracia, y que se evidencia en muchos aspectos. Esto no quita, ni muchísimo menos, para no defender la coordinación institucional. Es evidente que hay que trabajar de forma coordinada entre las distintas instituciones, solo faltaba. Pero hay espacio más que suficiente para trabajar de forma coordinada y ser proactivo y tomar medidas que el alcalde de Vitoria, sin duda alguna, tenía que haber tomado, además, con mucha más rapidez, con mucha más contundencia, por lo que se ha dicho aquí, que hemos sido el foco fundamental, uno de los focos principales de este virus. Y yo, sinceramente, señor Urtaran, creo que le ha faltado ese liderazgo para aplicar algunas medidas de competencia propia y también pues, un poco en su propia actitud, porque creo que hay muchos vitorianos que están ahora muy preocupados y que necesitan respuestas, certezas, cercanía, ser escuchados, ser atendidos y que actualmente pues, se están viendo muy solos y que están viendo la institución muy alejada. Y la realidad es que hemos visto a otros alcaldes y alcaldesas de ciudades muy pequeñas, de pueblos pequeños o de ciudades muy grandes y que han estado más a pie de calle de lo que hemos visto que ha estado usted, señor Urtaran. Ya comentamos en el pleno anterior que había faltado medidas rápidas que corresponden al ayuntamiento y que no solamente se tenía que aplicar las instrucciones y los protocolos que se venían marcando desde el gobierno vasco sin ir más allá. Hablábamos en aquel momento de los refuerzos de limpieza que llegaron muy tarde, sin equipos necesarios, es la información que ustedes mismos nos han facilitado y que sorprendía ver cómo Vitoria todavía no estaba haciendo los refuerzos necesarios de desinfección cuando otros pueblos o ciudades con muchos menos contagios sí los estaban haciendo. Y desde luego ahí, se mire por donde se mire, se fue tarde. Tampoco se pidió por su parte, ni se tomó la decisión en aquellos casos en los que se puede, como de cerrar parques infantiles en tiempo y en forma, o cerrar zonas verdes, o exigir que se cerrasen los bares. Yo recuerdo cómo los bares de la ciudad cerraron por responsabilidad. Cerraron días antes porque consideraban que era un peligro tener los locales abiertos. Y ahí la institución, una vez más, fue tarde y ahí nos escuchó al alcalde solicitando ese cierre de la hostelería como sí se debería haber hecho. Tampoco le hemos visto alzar la voz en casos tan concretos y tan graves como el de la residencia Álava. Yo misma pude trasladarle en el pleno pasado mi preocupación, la preocupación de nuestro grupo por lo que estaba ocurriendo en la residencia Álava, donde se estaban trasladando a pacientes, muchísimos de ellos, pacientes en cuidados paliativos, donde realmente no había, estaban desprotegidos, los familiares recibían llamadas de tienes que sacar hoy mismo a tu familiar y no hemos visto a un alcalde que levantase la voz para decir esto no puede ser, tiene que haber otras soluciones, busquemos otras soluciones y sinceramente creo que no se levantó esa voz porque la decisión venía del gobierno vasco, venía de su partido y ahí una vez más volvimos a echar de menos que el alcalde fuese de Vitoria y no fuese un alcalde que pone la defensa de los intereses del partido por delante. Más allá de esto, tampoco hemos visto ser proactivo, por ejemplo, en el hecho de que desde el día 14 se han vuelto a incorporar trabajadores al ayuntamiento y no se han tomado medidas extra como sí están tomando en otros muchos ayuntamientos y como sí le pedimos desde el Partido Popular de poner en marcha test para ver y comprobar que todos los que están incorporándose al trabajo lo están haciendo y son sanos y no son un foco de contagio para el resto de trabajadores.
Usted se ceñía a que los protocolos no le exigen y no iba más allá, insisto, como sí han ido otros alcaldes y alcaldesas, algunos de ciudades muchísimo más pequeñas. Y hablando ya un poco de la parte económica, tampoco hemos visto que sea usted proactivo para poder estar en contacto con agentes económicos del territorio. Sorprendía ver cómo Ramiro González, el diputado general, hacía una videoconferencia con diferentes agentes económicos del territorio y el alcalde de Vitoria-Gasteiz no estaba presente. Cuando a nadie se le escapa la importancia que tiene nuestro municipio y nuestro territorio, tanto desde el punto de vista de población como desde el punto de vista económico. Y sí, efectivamente, a la crisis sanitaria viene la crisis económica. Lo dijimos desde el principio y, de hecho, hace más de un mes exactamente, 17 de marzo, nosotros ya presentamos una serie de propuestas, 14 propuestas, y hablábamos de la necesidad de hacer un pacto económico por Vitoria para poder afrontar la crisis económica que nos viene por delante. Insistíamos en que no se podía esperar, en que había que tomar medidas no solamente sanitarias, sino también económicas desde el primer momento. Y un mes después seguimos sin respuesta por parte de su gobierno, tanto a las propuestas concretas que hicimos como al ofrecimiento de ese pacto económico por Vitoria, de esa necesidad de juntarnos para hablar del ámbito económico y de qué medidas se pueden tomar en el conjunto de la ciudad. Hace dos juntas de portavoces también le solicitábamos que nos pudiera ir facilitando la información de cuánta recaudación se iba a caer y cuántos gastos íbamos a ver incrementados respecto al presupuesto aprobado y vigente para este 2020. Le decíamos que éramos conscientes de que no tenían toda la información, pero que cuando fuesen teniendo información, aunque no fuese exacta, pero sí datos aproximados, que nos gustaría poder tener esa información. Bueno, han estado en una reunión a la que se dio publicidad de la Diputación Foral de Álava con diferentes alcaldes del territorio y hemos tenido que oír por la prensa que en aquella reunión se estaba hablando de que teníamos que hacernos a la idea de que el, más o menos, como mínimo, un 15% menos de FOFEL iba a ser el ingreso de este año. Esto lo hemos escuchado por los medios de comunicación. Queremos saber qué es lo que ocurrió en aquella reunión y qué información baraja ahora mismo su gobierno. ¿Estamos hablando de una caída real para este 2020 del 20% del FOFEL, por ejemplo? Aproximadamente, aunque no se tenga la cifra exacta, porque estamos hablando de unos 35 millones para este año que habría que reducir del presupuesto. Además de los ingresos propios, que estoy convencida de que algunos ya saben cuantificar cómo se van a reducir, aunque sea en parte lo que se reduce ya sin saber exactamente cuándo vamos a poder volver a la actividad relativamente normal tras esta crisis sanitaria. Pero todo esto, evidentemente, son informaciones que ustedes ya tienen que estar manejando y que no están trasladando ni a la oposición ni al conjunto de la ciudadanía. Se dice que por parte de usted, porque así se recoge en los medios de comunicación, que va a haber que tomar decisiones y que va a haber que hacer frente a esta situación y que va a haber que repensar el presupuesto. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo lo va a hacer? Nosotros creemos que ya se va tarde, que hay que tomar decisiones ya de calado y que no se puede esperar. Porque bueno, aquí, Andrea, han pasado los 10 minutos. Pues si pudiera acabando, se lo agradezco. Vale, perfecto. Porque aquí lo que estamos viendo es cómo otros ayuntamientos sí están tomando medidas muy importantes con la bajada de impuestos y tasas. Están abriendo líneas de ayuda y están creando ayudas a fondo perdido. Ayuntamientos que son muchísimo más pequeños que nosotros ya han tomado decisiones concretas. Y luego le preguntaré por todos los colectivos con los que nosotros hemos estado hablando que ahora tienen muchísimas dudas y que están viendo cómo el ayuntamiento está muy alejado, que el ayuntamiento no está respondiendo, no está escuchando, porque sé que todas las respuestas todavía no están, pero algunas sí, y que se tendrían que aclarar. Por eso, insisto, la situación de la salida de la crisis sanitaria y también de la crisis económica es una decisión que tenemos que afrontar ya. Desde el Partido Popular ya hace un mes le ofrecimos esa disponibilidad para poder hablar. La pregunta concreta, y con eso termino, es si usted va a querer contar con la oposición para abordar todos estos asuntos, porque la situación económica que nos viene por delante es muy complicada y le vemos que usted todavía
no ha tomado medidas contundentes para dar certezas y para ayudar a los vitorianos, para ser desde el Ayuntamiento una solución y no un problema añadido para todos esos comerciantes, hosteleros y pequeños empresarios de Vitoria-Gasteiz. Muchas gracias. Miesker, Comerón Anderea, muchas gracias, señora Comerón. Orain H. Bildur en partetik, Larrion Anderea, zurea da hitza. Parte de H. Bildu, señora Larrion, tiene la palabra. Bai, lehenengo eta behin esatea egingo dudala interbentzioa elebiduna, beraz euskeraz hasiko naiz eta gero erderaz jendea ere ulertzeko. Como decía, voy a hacer mi intervención bilingüe, empezaré en castellano, pero para todos aquellos que no me entiendan, luego lo voy a repetir en castellano. Bueno, lehenengo eta behin bat nator gauza askorekin Urtaran jaunak esan duenarekin. Lehenengo eta behin nola ez, esatea Gasteiz izan dela koronavirusak gehien kolpatu duen udalerria. Guk bat gatoz, aspaldi pasatu dugu ehun biztanletik batek positiboa ematea, eta hori kontutan hartu gabe ere zenbat eta zenbat berez positiboa direnak, baina ez zaiela testak egin. Kolpea oso latza izan da, zalantzarik gabe. Inguruan guztiok dugu norbait hil egin dena. Izan daiteke Idoiaren aitona, Iñakiren amona edo Amaiaren neba, honek ere 40 urte zituela. Koronavirusek oso gogor kolpatu gaitu Gasteizen. Eta guretzat, gasteiztar guztientzat bezala, garaia eskatzen diguna argia da. Eskua luzatzeko garaia da. Elkarlana, batasuna, elkarlana, eta handik abiatu dira gure hitz guztiak. Eta handik abiatuko dira ere gure ekimen guztiak. EH Bilduk hasieratik argi izan du lehentasuna osasun krisiari aurre egitea dela. Gure bizilagunen osasuna lehenestea. Eta alden neurrian urragatik osasun krisiak egiten dituen ondorio latz guztiak arintzea. Jendea gaizotzen ari da, jendea hiltzen ari da. Eta larrialdi egoera honetan jarraitzen dugu. Argi dugu aparteko egoera bizitzen ari garen adela hau. Eta horregatik ere gu ere ordezkari giza honi erantzuna eman nahi diogu. Sinetsita gaude, osasun krisiari eta bere ondorioi aurre egiteko modu bakarra elkarlana eta batasuna dela. Eta hasieratik defendatu dugu talde politikoak eta eragin sozialak eta ekonomikoak bilduko diren krisi mai bat eratzea ezinbestekoa zela. Gu gobernuarekiko arduraz eta laialtasunez jokatu dugu. Oposizioa talde giza legez dagozkigun hainbat kontrol tresna eta eztabaidagunei erabiltzeari uko egin diogu krisiaren premiari erantzun ahal izateko. Oso argi izan dugu lelo hau. Momentu batean gobernuari kontrola egitetik pandemiari kontrol egitera pasatu behar genuela. Zoritzarrez ezin dugu esan odel gobernuak berdin jokatu duenik. Askotan portatzen da ejekutibo eta legegile desberdin bat izango bagina bezala, baina ez da horrela. Korporazio osoa egiten dugu udala. Eta horregatik ezinbestekoak dira elkarlanerako espazioak eta ez dira existitu. Penaz, pena handiz esaten dut hori. Deigarria da, jokabide hori bereziki beste maila batean ere beste erakunde batzuetan berdina eskatzen duelako EAJ partiduak. Eta praktikatu ez duen elkarlana eta leialtasuna beste batzuei eskatu egin diela. Baina dena den eta guztia alde batera ere utzi dugu eta beti eraikitzaileak izaten saiatu gara eta eraikitzaileak izaten jarraituko gara. Beti horrela premia hartuta. Esan bezala ez dugu gainditu oraindik osasun larrialdia. Zoritzarrez gainera osasun larrialdiari gehituko zaizki ere bai beste bi larrialdi. Eta izango da larrialdi soziala eta larrialdi ekonomikoa. Lehen kolpeak besterik ez ditugu ikusten eta oraindik ere goizegira jakiteko horren tamaina zenbatekoa izango den. Baina berriro, dago bide bakar bat hemendik ateratzeko elkarlana. Guk une oro eskua luzatuta dugu elkarlana, batasuna elkarlana. Horregatik ere planteatzen dugu eta hurrengo ostiralean hemendik aste batera eztabaidatuko dugu batzorde berezi baten sorrera. Nun gasteiztar guztiok, kasu honetan ez esaten bezala guztiok batera elkarlan horretan hitza hartzeko aukera izango dugun eta guztion artean proposamenak, ideiak eta guztia garatzeko aukera izango dugula. Espero dugu horretarako ja ere gobernua orain arte izandako jarrera aldatu egingo duela
horri oztoporik ez diola jarriko eta kontrakoa, ez? Erreztu egingo duela eta ba, parte hartuko duela parte behar duen bezala, bera ere duen guztiarekin. Erantzunak, orduan, lehentasun, erantzunak ere planteatzeko argi izan behar dugu zen norabidean. Eta ezin dugu errepikatu, orain dela 12 urte egin ziren akats berdinak. Ongizate orokorrentzat lan egin behar dugu. Handik bakarrik etor daiteke erantzuna eta handik bakarrik egin beharko dugu. Bueno, decía que estoy de acuerdo en cosas que ha planteado el señor Urtaran. Desde luego, Vitoria-Gasteiz es el municipio más afectado por el coronavirus. Hace tiempo que más uno de cada 100 habitantes le tiene positivo y eso teniendo en cuenta que con los pocos análisis que se han hecho seguramente haya bastantes más positivos. La verdad es que el señor Urtaran lo ha señalado, ¿no? Lo de que nuestra ciudad ha sido una incubadora de la epidemia con focos de contagio muy rápidos situados en el propio hospital. Ha sido un golpe muy duro. A nuestro alrededor yo creo que todos tenemos pues, alguien que ha fallecido, ¿no? La Aitona de Idoia, la abuela de Iñaki o el hermano de Amaya, que no llegaba a tener 40 años. Para nosotros, como para todos los ciudadanos, creemos que está claro. Es la época de tender la mano. Colaboración, unidad, colaboración. Desde ahí han partido y desde ahí van a partir todas y cada una de nuestras palabras. Porque de esta crisis nadie saldrá solo, nadie. Por eso nosotras, EH Bildu, hemos actuado con la prudencia como norma. Hemos priorizado la moderación y la responsabilidad en todas nuestras actuaciones. EH Bildu ha tenido claro desde el principio que la prioridad era hacer frente a la crisis sanitaria, priorizar la salud, priorizar la vida de nuestros vecinos y vecinas y, en la medida de lo posible, paliar los efectos más duros de esta crisis sanitaria. La gente está enfermando, la gente está muriendo, seguimos en una situación de emergencia. Se dice muchas veces, ¿verdad? Yo creo que tiene que ser lo que nos dice. Las cosas no valen por el tiempo que duran, sino por la huella que dejan. Y tenemos claro que esta es una situación absolutamente extraordinaria y que tenemos que actuar en esto con consecuencia como representantes de la ciudadanía. Estamos convencidos de que la forma de hacer frente a la crisis sanitaria y sus consecuencias es la colaboración. Y desde el principio hemos defendido la necesidad de una mesa de crisis que aglutinara a todos, a grupos políticos, agentes sociales y económicos. Tenemos que establecer una alianza por el bien común. Hemos actuado con responsabilidad y lealtad ante el Gobierno. Hemos renunciado a utilizar como grupo de la oposición instrumentos de control a nuestra disposición, espacios de debate que legalmente nos corresponden, para liberar precisamente el espacio y para que todos nos dedicásemos a hacer frente a la crisis. Hemos pasado de centrar la actividad del control al Gobierno a todos a una a hacer un control de esta pandemia. Es cierto, como lo decía el señor Urtaran, que esta situación ha desbordado al Ayuntamiento igual que ha desbordado todas las instituciones. Y cuando algo está desbordado, a todos nos toca achicar agua. Y en esas hemos estado. Nosotros hemos estado achicando agua hombro con hombro. Al ver espacios, necesidades no cubiertas, todo lo que se estaba podía estar haciendo mal o se podía hacer bastante mejor, hemos trabajado en listados de propuestas que hemos hecho llegar. Muchas de las que mencionaba el señor Urtaran han tenido aportaciones importantes en nuestro grupo. Lamentablemente, no creemos que el Gobierno ha actuado de la misma manera. Ha actuado como si fuera un ejecutivo muy diferenciado del legislador de nuestros grupos. La información no nos llega. Parte de la información que sabemos que tiene no nos la comunica. Los espacios de colaboración no han existido. Y lo decimos con mucha pena, porque se ha perdido una gran oportunidad. Decía el señor Urtaran, estas medidas no las tomamos solos, pero desgraciadamente es así, señor Urtaran, las están tomando solos, las están tomando sin los grupos de este ayuntamiento, las están tomando con una representación que es mínima de todo el ayuntamiento, no llegan a la mitad de la representación de esta ciudad. Estas medidas sí las toman solos. Además, es algo que ustedes sí reprochan y además tenía aquí dos tweets que sí quería recordarle, como se los dije otro día, que había expuesto el PNV, ¿verdad? Decían, lo decían contra Sánchez ustedes, de nuevo se anuncia una medida de calibre el día anterior a la videoconferencia, que vuelven a enterarse por los medios de una decisión de gran trascendencia. No ocultamos nuestra preocupación por la excesiva unilateralidad y la falta de respeto y comunicación del Gobierno con instituciones, agentes y partidos, estamos actuando con total lealtad. Una actitud que no vemos correspondida. Y yo hacía mía todas y cada una de esas palabras, señor Urtaran. Lo que pasa es que lo que le pido es también que lo que reclaman en otras instituciones lo hagan aquí.
Yo suscribo completamente esas palabras, pero creo que es hora de cambiar. Usted ha dicho antes, todos a una. A mí me gusta ese lema. Yo estoy dispuesta a ese lema. Lo que le pido es, si cree usted en el todos a una, que pase de unas palabras bonitas, pero de momento huecas, a hechos. Señor Urtaran, no va a haber futuro si no se declina en primera persona del plural. Y eso es lo que les decimos. Llevamos 40 días con la mano tendida, el Carlana, cooperación, Batasuna, unidad, completamente, todo el rato. Creemos que ese es el único camino. Y toca cambiar el camino que han tomado ustedes hasta ahora. Nosotros hemos sido hasta ahora colaboradoras constructivas. Hemos preparado y canalizado propuestas. Se podían hacer más cosas y más rápido. Se los hemos enviado todas estas propuestas. No hemos superado aún la emergencia sanitaria. Estamos viendo además ya los primeros golpes de una crisis social y económica que se produce y se va a producir todavía, en mayor medida y cuyas consecuencias todavía no podemos vislumbrar. Seguimos convencidas de que solo hay una forma de hacerlo, con esta mano tendida y conjuntamente, el todos a uno que decía usted, pero llevado a la realidad. Por eso, además, sabe que hemos planteado para la discusión el viernes que viene, en el pleno que tenemos, la creación de una comisión especial, para que en esta comisión especial hagamos realidad el todos a una. ¿Creen el todos a una? El momento va a ser en esa comisión especial, donde todos los grupos políticos, pero todos los agentes también, puedan intervenir, podamos trabajar conjuntamente en la realización de propuestas, tomar medidas conjuntamente. Esperemos, señor Urtaran, que el Gobierno municipal modifique la postura que ha tenido hasta ahora. Es el momento de decisiones valientes y creemos que esta forma de trabajar en común precisamente lo haría. Porque es verdad que la ciudad es lo que nos pide. La ciudadanía tomó medidas mucho antes de que esta propia institución las tomara. Nos lo dicen además con los aplausos de las 8. Están valorando el trabajo de tantos trabajadores. ¿Cómo no vamos nosotros también a aplaudir acciones como la de Batera, 2.500 voluntarios, o la de Utzi Goyari? Y Utzi Goyari también, que ha recaudado dinero y que tal y como lo han dicho, han tenido que ser ellos los que suministren a la residencia Samaniego también la residencia San Prudencio, medidas de protección de EPIs que si no, no llegaban. ¿Cómo no agradecerles que hayan podido suplir lo que el ayuntamiento no ha podido llegar a hacer? Porque si algo además ha sido especialmente duro ha sido el impacto que ha tenido esto en los servicios sociales. Si bien veníamos hace tiempo diciendo que tantos remiendos a estos sistemas sociales demostraban que había graves problemas, estos remiendos se han acabado por estallar. Esta pandemia se ha llevado por delante lo que teníamos de los servicios sociales y ha roto el tejido y hemos visto las costuras. Llevamos años denunciando la erosión, la precarización, pero es que ahora lo hemos visto absolutamente todos. ¿Cómo no estar con esas trabajadoras que han tenido que suplir de forma personal, con su esfuerzo, todos los déficits estructurales porque el sistema no funcionaba? Esas carencias que se han puesto de manifiesto nos van a interpelar que sean las primeras sobre las que tengamos que actuar. Han tenido que sufrir, las hemos puesto en un peligro absolutamente innecesario por esta falta de medidas de protección. Por eso decimos que también en esa mesa de crisis y para colaborar todas es necesario tener claras las prioridades. Si se quieren reforzar los servicios sociales, mejorar las ayudas a los más vulnerables y además defender a los trabajadores, defendernos a todos, EH Bildu va a estar en ese camino. Porque seguir como hasta ahora no es una alternativa. Nos van a tocar tomar muchas decisiones y además muy diferentes a futuro. La hoja de ruta que había hasta ahora, las inversiones y el presupuesto que tiene su gobierno, para esta legislatura todos sabemos que ya no son válidos. Vamos a tener que revisarlo todo y vamos a tener que fijar un rumbo. Dar respuesta sanitaria, social y económica a la crisis, pero ¿desde dónde? Desde la protección para todos, desde la protección de lo que nos piden todos los vecinos a las 8 de la tarde o desde otra. Nosotros creemos que tenemos que responder a lo que nos piden los vecinos a las 8 de la tarde. Tenemos que en lo sanitario, en cuanto se supere la situación de emergencia, tendremos que plantear medidas. En lo social, recordar que esta crisis no nos ha tocado a todos por igual, ni por edades, ni por géneros, ni desde luego por situación económica. Y ha golpeado mucho más a los colectivos que partían ya de situaciones de vulnerabilidad mucho más graves. Y en lo económico, ¿qué decir? ¿No? Tenemos toda la el comercio, la hostelería parada, no sabemos para cuánto tiempo, los agentes culturales se han quedado también sin entradas económicas, o los autónomos. Señor Urtaran, espero que lo que hoy en la reunión que haya tenido también haya trasladado que lo que ha ocurrido en Lanbide con los autónomos no debe de ocurrir y también los autónomos tienen que estar en nuestras prioridades más importantes. Desde luego, EH Bildu va a estar en total disposición para trabajar en esa dirección.
junto con el resto, entendemos, de agentes políticos y de agentes sociales. Creemos, como decíamos, que si usted quiere cumplir el todos a una, lo vamos a hacer, pero que no sean solo palabras buenas. Es que rico. Y es que Larrion Anderea, orain PSOEren partez, norki izango du? Canto Anderea, zurea da hitza. Por parte del Partido Socialista, la señora Canto tiene la palabra. Barkatu, Canto Anderea, tienes que activar el audio. Vale, está. Vale. Eskerrik asko, batxorde buru jauna. En primer lugar, y como hemos hecho todos los grupos que estamos aquí presentes, me gustaría hacer los agradecimientos, ¿no? La ciudadanía, los colectivos que se están reuniendo, juntando para llevar a cabo su trabajo, los miles de voluntarios, y unirme también al mensaje de condolencias, ¿no? Para quienes han estado afectados por este virus, por el coronavirus. Ha habido familias por las que el virus ha pasado un poco desapercibido, pero ha habido familias en las que se ha cebado especialmente este virus, y con ellos y con ellas están nuestras condolencias y nuestros pensamientos. Este es un momento muy difícil para todos, en el que es muy importante que seamos responsables, que ejerzamos la responsabilidad individual y colectiva, tanto la nuestra como representantes públicos, como la ciudadanía. Ya lo ha dicho el alcalde, esta situación es inédita. La salud y la responsabilidad priman sobre cualquier otro interés, y las decisiones que ha ido tomando el equipo de gobierno se han tomado de la mano de los expertos y de las autoridades sanitarias. No las hemos tomado nosotros solos. Esas decisiones se desgranarán en las comparecencias de los diferentes concejales a lo largo de la semana que viene. Estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes, tanto el ayuntamiento, la institución en sí, como los ciudadanos, para hacer frente a la pandemia. Lo principal y lo más importante, y en lo que tenemos nosotros la mente, es en proteger a toda costa a los colectivos más vulnerables, a nuestros mayores, a quienes tienen menos recursos, a la infancia, a los autónomos y a las empresas. Nuestros esfuerzos van encaminados a que nadie quede abandonado a su suerte, en construir un potente escudo social para que esto no suceda, para que nadie quede privado de respaldo en materia social, acceso a la vivienda o también en la protección de sus derechos. Esta es la peor crisis de nuestra generación. Nos enfrentamos al mayor desafío sanitario, económico y social de las últimas décadas, y es un problema global. Distintos estados del mundo, gobiernos de todos los colores, se han visto golpeados por esta crisis sanitaria. Esto es una pandemia. Este virus no conoce ni de fronteras, ni de banderas, ni de ideologías, ni de territorios. Y es por ello que nuestra mayor fortaleza es mantenernos unidos. Esta situación, como he dicho al principio de mi intervención, es inédita, también así lo ha dicho el alcalde. No conocemos cómo va a evolucionar el virus. Y es por esto que esta situación nos exige a los representantes públicos que dejemos atrás el enfrentamiento y nos centremos en lo importante. No es el momento ni de dar lecciones ni de recibirlas. Tenemos dos opciones: unidad de acción, coordinación interinstitucional con el gobierno vasco, con el delegado del gobierno, con la Diputación Foral de Álava, con los colectivos afectados. Y esta es la opción que ha elegido este gobierno y en la que estamos trabajando. La otra opción, la de la política del barro, promover bulos en las redes, mensajes que solo buscan agudizar la angustia que ya vive la ciudadanía, usar esta crisis para hacer política de bajo nivel, que es la política del barro. En esta opción no nos van a encontrar el equipo de gobierno, y como representante del Partido Socialista les digo que no nos van a encontrar ahí. Desde el gobierno de Pedro Sánchez, pasando por todas las instituciones hasta llegar a las entidades locales, las municipales, cada miembro del Partido Socialista está dando lo mejor de sí mismo y no tiene tiempo para entrar en el barro. Si ha habido un momento para ser patriota, es ahora. Por amor a la patria y a los que la conforman, que somos las personas, seamos responsables y disciplinados en el cumplimiento de las medidas de confinamiento.
Esto no va a acabar aquí. Hay que pensar también en el momento en el que podamos empezar a recuperarnos como sociedad. Y ahí también será determinante la unidad de acción y la coordinación. Ante los problemas, solo queda una posibilidad, que es remangarse y trabajar. Trabajar más por la reconstrucción. Tocará remendar y reactivar el tejido social, el económico, el cultural, porque la pandemia nos ha tocado a todos. Ha dejado huella en todos los sectores, desde la industria hasta el comercio local, y en todos, y evidentemente también todos los sectores que se dedican a la realización de eventos. Es por eso que cuando esto acabe, cuando acabe la pandemia y vayamos regresando a nuestro escenario anterior, vayamos recuperándonos, tocará trabajar mucho para reconstruirnos. Hagámoslo unidos porque nos irá mejor como ciudad. Y es por eso que ahora estamos trabajando en el escenario actual con las medidas que hay que ir tomando día a día, que como bien ha dicho el alcalde, son cambiantes, porque así lo es el virus, porque así lo es una pandemia inédita. Y también estamos trabajando y pensando en el futuro. Estamos haciendo, junto con los técnicos municipales, a quienes quiero trasladar también un sincero agradecimiento, estamos trabajando en esos dos escenarios, en el actual y en el posterior. Y yo creo que esta situación es lo suficientemente urgente como para que, si había alguna posibilidad o había alguna remota situación en la que nos tuviéramos que unir y trabajar todos juntos, dejando a un lado la política del barro, es este. Si no somos capaces de alejarnos de ese tipo de política, ser responsables y trabajar todos en la misma dirección, no sé cuándo se puede dar una situación para que tengamos que hacerlo. El Partido Socialista tiene en mente una única prioridad, una prioridad muy importante, que es, como he dicho al principio de mi intervención, construir un escudo social fuerte que no permita que nadie se quede atrás, que podamos salir de esta pandemia todos juntos y recuperarnos lo antes posible. En eso estamos trabajando este equipo de gobierno y todos los representantes del Partido Socialista, y en eso vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. Mila esker, kanto Anderea, orain PNV-ren partez, nork hitz egingo du? No vais a utilizar el turno. Vale, pues entonces... Al intervenir, señor presidente, al intervenir yo y por no alargar más la comisión, pues seré yo quien represente también, no soy quien representa al PNV, el PNV hoy está representado por otros compañeros, pero creo que ya ha hablado Estíbaliz Canto por parte de uno de los grupos del gobierno y yo conformaría al otro, yo creo que ya estamos suficientemente representados. De acuerdo, había que dar la opción, la oportunidad, pero se agradece. Entonces pasamos al segundo turno del alcalde, alcalde Jauna, zurea da hitza. Muchas gracias de nuevo, eskerrik asko, presidente Jauna, y lehenengo también ere eskertu nahi dizuet guztioi zuen jarrera eta baita ere zuen ekarpenak krisi edo larrialdi honi aurre egiteko ahalik eta hobekien. Muchas gracias, por lo tanto, a todas y a todos los que estáis interviniendo y que también desde vuestro punto de vista, cada uno desde el suyo, todos respetables y legítimos, pues queréis también aportar y aportáis vuestro granito de arena para que, bueno, esta solución o esta pandemia, esta crisis sanitaria la podamos resolver cuanto antes. Voy a intentar centrarme en este turno para dar un poco respuesta en la medida en que pueda a las cuestiones, inquietudes que se han trasladado desde los diferentes compañeros de la corporación, agradeciendo como siempre el tono constructivo y agradeciendo además pues las aportaciones que se puedan realizar y que de hecho se están realizando a lo largo de estas últimas semanas. Bueno, hay un aspecto que lo ha tratado el señor Fernández y también creo que la señora Comerón sobre la limpieza y la desinfección. Bueno, yo lo que les puedo decir es que la limpieza y la desinfección de la ciudad cada día es mejor, cada día es mejor. ¿Esto significa que fue mala al principio?
fue la que teníamos en esos momentos. Este ayuntamiento, desde el principio de la pandemia, tuvo muy en cuenta que había que reforzar las tareas de limpieza y desinfección, especialmente en tres ámbitos. En el ámbito del transporte público, y para eso se destinaron esfuerzos especiales desde el primer momento. En el ámbito de las instalaciones municipales, especialmente en aquellas donde se congregaban personas, y en el ámbito sociosanitario, aquellas instalaciones que evidentemente no estaban cerradas. Y, por otro lado, en el espacio público. El propio 13 de marzo, incluso antes de que se declarara el estado de alarma, pero ya se había producido una reducción importante del tránsito de personas en la ciudad, pues ya desde los propios responsables del área de limpieza de la ciudad y de gestión de residuos, se trasladó la directriz de reforzar las tareas de limpieza y de desinfección con todos los equipos disponibles. Por lo tanto, ya desde el propio 13 de marzo, lo que se hizo desde este ayuntamiento es trabajar para la desinfección de las calles, de las instalaciones deportivas, instalaciones municipales y también del transporte público. Y a lo largo de los demás días he de reconocer que hemos ido mejorando, porque evidentemente, como les decía al principio, estamos enfrentando una situación absolutamente desconocida. Y la situación de un día era completamente diferente a la del día anterior. Por lo tanto, cuando se habla de tareas de limpieza y desinfección, yo quiero dejar muy claro a la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Desde el primer momento este gobierno ha tenido en cuenta que esa es una prioridad. Y desde el primer momento hemos ido reforzando las tareas de limpieza y de desinfección en el transporte público, en las instalaciones municipales abiertas, especialmente en el ámbito sociosanitario y también en el espacio público, con todos los medios a nuestro alcance. Con todos los medios a nuestro alcance. Y durante los siguientes días hemos ido mejorando, como saben todos ustedes, toda esa tarea. Porque como en el ámbito de la salud, en el ámbito de lo social, en el ámbito de la alimentación, en el ámbito de la limpieza, a medida que va pasando los días, vamos perfeccionando y mejorando nuestros protocolos de intervención. Y este creo que es uno también que demuestra eso. Por tanto, el estado de la limpieza cada día es mejor. Porque las tareas de desinfección y limpieza cada día son mejores, que no quita para que desde el principio tratáramos de abordar también esta tarea. Con respecto a las cuestiones relacionadas con el servicio de ayuda a domicilio, lo comentaba el señor Fernández, creo que los servicios sociales se han demostrado que son absolutamente esenciales y el servicio de ayuda a domicilio también lo es. También lo es, para que aquellas personas pues, que están en sus domicilios puedan tener la ayuda necesaria para cubrir sus necesidades básicas. Y yo lo que puedo asegurarles desde el principio, no solo con el servicio de ayuda a domicilio, sino también con otros recursos sociales y sociosanitarios, desde este ayuntamiento se han cumplido íntegramente los protocolos de intervención establecidos. Siempre se han cumplido los protocolos de intervención establecidos. Que fuera deseable, además de esos protocolos, todavía ofrecer más garantías, pues todos somos conscientes de que eso es así. Y en la medida en que la tensión del mercado internacional nos ha permitido poder obtener mayores equipos, hemos ido mejorando, al punto que, por ejemplo, en la residencia de San Prudencio, ya desde el 23 de marzo, todo el mundo lleva mascarilla, a pesar de que el protocolo de atención establecido por las autoridades sanitarias para las residencias no establecía ese requisito. Por lo tanto, con respecto al material, no nos hagamos trampas. Todos ustedes saben que ha habido una tensión clara en el mercado internacional para obtener equipos de protección individual. Y todos ustedes saben las dificultades que han tenido todos los gobiernos del mundo para poder adquirir ese material. Y Vitoria-Gasteiz no ha sido ajena a esta situación. Dará cuenta la concejala del área, pero este ayuntamiento arrancó la epidemia en el mes de febrero, antes de que se detectara el coronavirus en Vitoria, con 4.500 mascarillas. Eso que igual al principio nos parecía que era una cifra buena, ha resultado absolutamente minúscula, habida cuenta de la pandemia que hemos vivido. Y por lo tanto, durante este tiempo, hemos ido multiplicando por 10, por 20 e incluso posteriormente, en los próximos días, casi por 30, el material que hemos tenido para abordar esta pandemia. Pero también quiero dejarlo muy claro, con respecto a los equipos de protección, hemos cumplido íntegramente todos los protocolos de intervención que estaban diseñados y establecidos para la atención de nuestros recursos.
todos, insisto, porque ustedes también lo hacen, es deseable que hubiera más equipos, a más de lo que evidentemente se establecen los protocolos. Y si la tensión en el mercado no hubiese sido así, pues probablemente hubiéramos ido a mucho más de lo que establecían los protocolos. Pero quiero dejar claro, insisto, que tanto en el servicio de domicilio como en el resto de servicios sociosanitarios y con el resto de equipos municipales se ha contado con los equipos establecidos en los protocolos de intervención y, como digo, indicados por las autoridades sanitarias a nivel estatal y a nivel autonómico. Con respecto al servicio de domicilio, quiero recordarles también que desde UDEL se ha hecho una gestión para que todos los ayuntamientos de Euskadi pudieran recibir material, mascarillas y guantes. Y si no me equivoco, y las cifras no me engañan, creo que han sido más de 5.000 las mascarillas y pares de guantes que este ayuntamiento ha ido recibiendo cada semana para poder atender el servicio de domicilio del que hablaba el señor Fernández. Pero insisto, no quiero caer en una situación de conozco la realidad, no vamos a caer en la autocomplacencia. Sabemos de la dificultad que hemos vivido todos y todas. No nos hagamos trampas tampoco en este solitario. Respecto al comité de empresa, yo le puedo decir, señor Fernández, que la relación con ellos es correcta y es adecuada. Y no me consta, al menos a mí personalmente, que haya habido tampoco por su parte otra valoración. Ellos evidentemente también quieren arrimar el hombro y aportar su granito de arena, y nosotros desde incluso el 3 de marzo pues ya tuvimos la primera reunión con el comité de empresa y el concejal delegado de recursos humanos también ha tenido esa relación de forma constante con todos ellos. La OTA es cierto que se suspendió y es cierto que sus trabajadores están realizando otras labores. No sé si ha habido alguien que ha ido en pareja. Yo, desde luego, señor Fernández, le puedo asegurar que esa no es la instrucción que se ha dado desde el ayuntamiento. Con respecto a Tuvisa, por no alargar mucho este turno, señor Fernández, pues yo esperaba un poquito más del comité de empresa de Tuvisa. Yo esperaba un poquito más. Y creo que esto va a hacer que todos y todas los compañeros de esta corporación y yo creo que el consejo de administración de esa sociedad tendrá que hacer un análisis honesto, sincero, de lo que tenemos que hacer. Así como con el otro comité de empresa a nivel general, no puedo tener ningún motivo de queja, todo lo contrario, yo quiero reconocer que esperaba un poquito más del comité de empresa de Tuvisa y, sinceramente, ha sido una gran decepción. Bueno, con respecto a los mercados agrícolas, usted dice que yo no he hecho nada, también lo dice la señora Comerón, bueno, eso. No quiero entrar tampoco en polemizar, porque creo que, como muy bien ha dicho mi compañera, la señora Canto, estamos ante una situación inédita, estamos ante una emergencia sanitaria que no habíamos conocido nunca y creo que es el momento de sumar y de no entrar en polémicas estériles. Pero yo le puedo decir que usted no sabe lo que este gobierno ha hecho o ha dejado de hacer para los mercados agrícolas. Y no, usted no sabe cuál es la opinión de este equipo de gobierno y de lo que ha hecho con el resto de instituciones, desde la colaboración, desde la cooperación, desde el entendimiento, desde el diálogo y no desde la polémica artificial en los medios de comunicación o en las redes sociales, lo que ha hecho este gobierno para poder recuperar los mercados, en concreto el mercado agrícola. También es cierto que estoy muy preocupado porque la imagen que se dio ayer no se puede repetir. Yo creo que también actuó con cierta diligencia la policía local, también los representantes del ámbito de promoción económica, también la Ertzaintza, para regular un poco una situación que ayer podría poner en peligro también evitar la propagación del virus. Y yo creo que espero que para el de mañana, pues ya las medidas que hemos adoptado permitan poder acudir a ese mercado con todas las garantías para tanto los productores como para las personas que acuden a él. Bueno, con respecto a la orden de paralización de la industria, dice que usted sabe que yo he actuado con dureza. Yo no he actuado con dureza. Yo sé que el presidente Sánchez tiene también un reto, ímprobo por delante, y que desde luego no se trata de criticar a nadie. Yo lo único que he hecho es mostrar mi preocupación como alcalde, y como lo harán ustedes posteriormente cuando tratemos la situación económica, y que en una ciudad donde la industria supone el 30% del PIB o supone el 27,5% de los puestos, las consecuencias negativas que puede tener la paralización absoluta de la industria. Yo no he actuado ni he criticado con dureza a nadie. Yo insisto, mano tendida a todos y colaboración máxima con todos.
desde la Diputación Foral de Álava hasta el Gobierno Vasco y hasta el Gobierno del Estado a través de su delegado del Gobierno, con el que, por cierto, la relación es fantástica. Es una relación sincera, es una relación honesta y es una relación fluida en este tiempo que llevamos trabajando juntos y contra la pandemia. Bueno, espero haber atendido sus cuestiones, señor Fernández. Comparto su visión, le agradezco también sus aportaciones, le agradezco también que coincida en la parte social, en la parte también de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático. Le agradezco además de nuevo su, bueno, su colaboración con esta ciudad cuando también dio un paso para aprobar los presupuestos. Creo que ustedes están actuando de forma valiente, creo que ustedes se están mojando, creo que ustedes han pasado de bonitas palabras que podemos emplear o se pueden emplear por otros grupos a hechos reales, y creo que usted sí que está demostrando que usted trabaja por remar todos juntos para lograr también que podamos salir de esta crisis o para poder abordar otros proyectos. Hablaba de inversiones, creo que podré hablar de ellas también después. Bueno, con respecto a la señora Comerón, pues también agradecerle pues, bueno, también su diálogo y su disposición al acuerdo. Habla usted de medidas económicas, creo que tendremos tiempo para verlas, ahora las comentamos. Pero bueno, también agradezco que reconozca cuál es la situación difícil que vivimos. Es una situación compleja, también lo ha dicho usted, de profundo desconocimiento, y que encima en Vitoria pues también pues, ha supuesto un golpe más duro que en otros municipios, ¿no? Y creo que también partir de ese diagnóstico, pues creo que también es un acierto y se lo agradezco, se lo agradezco. Con respecto a la falta de iniciativa, usted me lo suele achacar muchas veces. Bueno, yo lo que le puedo decir es que el centro cívico no lo cierra el Lendakari. El centro cívico lo cierra el alcalde. Y el centro cívico se cerró el 9 de marzo. Y como el centro cívico, otros servicios e instalaciones municipales. Por lo tanto, bueno, quiero que no es asumir ni arrogarme el trabajo que se ha hecho haciendo desde todo el ayuntamiento, pero creo que usted me achaque o que achaque a este gobierno, que lo formamos 13 personas de dos grupos políticos diferentes, la falta de iniciativa cuando hemos puesto encima de la mesa hasta 100 iniciativas municipales, de competencia municipal para abordar esta crisis, pues creo que, sinceramente, con respeto debido, creo que no es creíble y que la gente que nos puede estar escuchando pues no le va a dar mucha credibilidad cuando se demuestre que efectivamente son 100 medidas y que, cuando le he dicho, que medidas que tomamos de calado el mismo momento que otros ayuntamientos a los que usted citaba, muchos otros alcaldes, citaba, no ha dicho quiénes, no sabemos, me gustaría poder saberlo para poder conocer también cuáles son otros ejemplos de otros municipios que usted citaba como referentes, pues creo que también, sin arrogarme yo ningún éxito, porque insisto, tenemos 290 personas que han fallecido y 290 familias que están sufriendo una pérdida irreparable, amén de todas las personas que están siendo atendidas por la enfermedad, no podemos banalizar este hecho, pero creo que este ayuntamiento ha sido el primero que tomó medidas de calado, e insisto, los centros cívicos o el teatro principal no lo cierra ni el delegado del gobierno ni el Lendakari, los cierra el alcalde y su equipo de gobierno. Con respecto al tema de la limpieza, creo que ya le he podido responder. Respecto a los bares, él decía, pues yo creo que también, señora Comerón, coincido con usted, ¿eh? Creo que también se ha dado una muestra por parte de mucha parte de la hostelería, por parte de muchos agentes, y lo he dicho al principio, tenemos una ciudad, creo que fantástica, se está mostrando y comportando de forma ejemplar, y también lo ha hecho esa hostelería que cerró incluso antes de que se decretara el estado de alarma, sabe usted como yo, porque creo que también me lo ha criticado en alguna otra ocasión, que el alcalde eso sí que no hace. Puede cerrar el centro cívico o el teatro principal, puede cerrar la escuela municipal o el conservatorio de danza, pero los bares no los cierra el alcalde, ni el de Vitoria ni el de ningún otro municipio. Entonces, bueno, que puedo coincidir con usted en que habría que haber cerrado los bares con mayor diligencia, pues seguro, porque todos coincidimos en eso. Un compañero de corporación me habla de un sesgo, que es el sesgo retrospectivo. Y es un sesgo en el que muchas veces, cuando ha ocurrido un fenómeno, todos creemos que teníamos que haber tenido mayor conocimiento de él, o que teníamos mayor conocimiento del que realmente teníamos. Y ese sesgo retrospectivo nos hace pensar que conocíamos mejor el fenómeno que estábamos viviendo o que conocíamos mejor las soluciones a aplicar. Hoy yo les digo que sufro de ese sesgo retrospectivo, porque muchas veces algo que me parecía inimaginable en Vitoria-Gasteiz,
Ahora me pregunto cómo no pensamos en que esto nos podía ocurrir. Han pasado 102 años desde la última pandemia. No hay generación viva que haya sufrido esto. Pero cuando ha ocurrido, muchas veces nos pensamos cómo no hemos pensado que esto podía ocurrir. Por lo tanto, no es hablar a posteriori, que muchas veces a posteriori todo parece más fácil, pero es cierto que ahora nos parece que hay decisiones que habíamos que haber tomado mucho antes. Pero yo creo, sinceramente, que las actuaciones dentro de la dificultad se han ido tomando en tiempo. Y este ayuntamiento, no ningún otro gobierno, este ayuntamiento fue el primero en cerrar los centros cívicos, fue el primero en cerrar su teatro, fue el primero en cerrar sus aulas municipales, fue el primero en cerrar el conservatorio de danza, los talleres, los centros de mayores. Es decir, no me arrogo, insisto, un trabajo que es de toda la corporación y de toda la ciudad. Pero creo que decir que ha faltado iniciativa, que ha faltado proactividad y que estamos al albur de los demás, creo que tampoco eso es cierto. Con respecto a la clínica Álava, comparto su preocupación, como la de otros familiares, pero es la decisión que se ha tomado desde las autoridades sanitarias y también desde la Diputación. Y creo que puede ser acertada. Lo que se ha planteado es concentrar los casos positivos de las residencias en unas concretas, como puede ser la clínica de Álava para casos positivos y puede ser la residencia Zadorra. Lo que se ha hecho es, evidentemente, movilizar a gente. Yo puedo comprender como usted el malestar que una familia puede mostrar cuando se le traslada a su persona mayor, a su ser querido, a otro punto. Pero también creo que es necesario atender a las autoridades sanitarias y concentrar, como se ha concentrado en Vitoria, la atención de los casos positivos de las residencias. El contagio del resto de trabajadores, mencionaba a otros alcaldes que habían tomado medidas que no hemos tomado aquí, me gustaría también poder conocerlas, pero el dato de contagios en el ayuntamiento, en estos momentos hay 45 personas en el ayuntamiento de baja por COVID. Eso es, bueno, es una cifra que es muy similar a la que se puede estar dando en el conjunto de la ciudadanía. No creo que haya un mayor contagio en el ayuntamiento que en lo que es la ciudad en general. Y se siguen tomando medidas de teletrabajo, de rotación, de flexibilidad horaria, de distancia social y de las EPI cuando evidentemente son necesarias. Con respecto a la recaudación, estoy de acuerdo con usted que hay que abordar este asunto. ¿Y qué va a ocurrir? Y cuando usted habla del pacto económico, se lo agradezco. Pero hagamos un ejercicio serio y responsable. Yo lo voy a hacer. Y eso va a suponer tomar decisiones difíciles. Decisiones difíciles. No sé si yo les animo a que ustedes colaboren con nosotros, porque cuantos más colaboremos en la toma de decisiones, pues mejor será. Pero si ustedes no están dispuestos, por el motivo que sea, las tomará este equipo de gobierno, no les quepa duda. Y en este caso es cierto que hemos tenido una reunión con el diputado general, todos los alcaldes y alcaldesas del territorio histórico, y él hablaba de que el impacto en el FOFEL no va a ser del 5 ni del 10, ni del 15%. Va a ser mayor. Y por lo tanto, hay que ver efectivamente cuál es ese es el impacto. Y si ustedes están dispuestos a arrimar el hombro para ajustar un presupuesto en la cantidad que sea necesaria para abordar lo esencial y lo fundamental. Yo agradezco, de verdad, señora Comerón, que se nos pongan medidas de bajar los ingresos mediante la baja o la bajada de impuestos y de tasas y subir los gastos mediante nuevos paquetes de ayudas. Pero también agradecería, con todo el respeto lo digo, qué sistema de financiación vamos a utilizar para ello. Es decir, qué modelo de financiación vamos a utilizar para poder bajar los impuestos y para poder subir el gasto, amén de poder cuadrar las cuentas con la bajada del FOFEL. La bajada de los impuestos se nos ocurre a todos, a mí también, decir, bueno, pues podemos bajar un impuesto a las familias o a los autónomos, a los comerciantes, pero además de las diferentes ayudas que hemos impulsado, hay que ver cómo eso se sustenta económicamente. No obstante, le recuerdo, han sido 19 las medidas económicas adoptadas en este ayuntamiento, 19 medidas económicas, y que la medida en que podamos abordar nuevas medidas económicas, las seguiremos trabajando. Vale, con respecto a la señora Larrión, bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko, Larrión Andrea ere zure jarreragatik, eta baita ere esateagatik, gauza askoekin bat zatozela, eta hori eskertzekoa da, benetan, eta eskertzekoa da ere, bueno, zuen ekarpenak, kontuan izan da, azken aste hauetan
bozera maioen batzordean jorratu ditugun gaietan ere, zuen ekarpenak ere, bueno, ezagutu egin ditugu, zuek ere maigaineratu dituzue, eta gainera, ez dakit segurazki ezet, baina neurri batean saiatu gara erantzuten eta kontuan hartzen. Beraz, aldortatik, eskerrik asko. Agradecer también a la señora Larrión su disposición al acuerdo y a la colaboración, creo que es ahora lo que nos corresponde, y creo que también agradecer que durante estas últimas juntas de portavoces que hemos tenido todas las semanas, quizás no con la frecuencia que ustedes deseaban, pero al menos con una frecuencia semanal para poder contarles también los avances de las intervenciones municipales, hemos tenido en cuenta también sus aportaciones y en la medida en que hemos podido, pues las hemos incorporado y hemos respondido, seguramente no al nivel de satisfacción que le hubiese gustado a él, pero sí a lo que también se ha considerado por parte de la parte técnica y por parte de la parte política, incorporar también para dar respuesta a esta crisis. Yo no he utilizado la palabra desbordado, ¿eh? La ha utilizado usted, yo no he utilizado eso, pero evidentemente estamos viviendo una pandemia que es inédita y que además, como digo, nos obliga a adaptarnos cada día. Con respecto a la residencia de San Prudencio, pues coincido con usted. Creo que la residencia de San Prudencio es una de nuestras prioridades, lo ha sido desde el principio, lo contará con mejor detalle y con más conocimiento de causa el señor Armentia, que además es un profesional de la medicina y además responsable del área social. Pero también le puedo asegurar que durante estas últimas semanas hemos observado, se lo decía también antes al señor Fernández, todos los protocolos de intervención, que hemos observado todas las medidas establecidas, que incluso este ayuntamiento ya a principios de marzo, antes del 9, ya tomó medidas para evitar cursos de formación o para evitar visitas de personas con síntomas y que además le puedo asegurar que en estas semanas hemos reforzado con 29 personas más el personal sociosanitario y que además en total, además de esos 29 de más, 212 personas adicionales de este ayuntamiento se han centrado en trabajos especialmente en el ámbito sociosanitario y también en la residencia San Prudencio. Este ayuntamiento tiene atendida la residencia de San Prudencio como lo ha hecho siempre y tiene atendidos a sus usuarios y a sus pacientes. Sé que la situación es complicada. Sé que la situación de contagios es importante porque estamos hablando de pues, varias personas de la residencia positivas. También es cierto que salen muchas personas de esta residencia incluso del COVID y que esto es lo que hay que tener en cuenta. Y un mensaje de optimismo y de fuerza a toda la residencia de San Prudencio. Pero también le digo que este ayuntamiento ha trabajado de forma importante, insisto, 212 personas del ayuntamiento de otras áreas destinadas a reforzar la atención sociosanitaria, 29 personas específicamente en el ámbito sociosanitario, amén de trabajos de limpieza, la sustitución de casi un centenar de personas que se encuentran de baja, aunque de ellas, por motivos de COVID son 15, en definitiva un esfuerzo importante por parte de este ayuntamiento para atender esa residencia. En definitiva, yo agradezco sus intervenciones, agradezco su tono, creo que estamos trabajando con la máxima colaboración y coordinación con el resto de instituciones, creo que es lo que toca ahora y desde luego que este es el camino a seguir en los próximos meses. Eskerrik asko. Y esker, alkate jauna. Orain bigarren taldeen bigarren txanda hasiko da, txikitik handira, orduan Fernandez jauna zurea da hitza, 5 minutuko txanda izango da. Vale. Bueno, señor Urtaran, yo en esta segunda intervención, la verdad es que me voy a centrar más en el aspecto más global, ¿no? Porque yo creo que antes lo hemos comentado, hemos hecho una serie de ejemplos o de casos que entendíamos que hay que mejorar de cara a un futuro, pero entiendo que también tanto mis compañeras como yo irán directamente en las diferentes comparecencias de los concejales delegados de área para dar cuenta, ¿no?, de aquello que entendemos que se puede mejorar, sin dejar una cosa bastante clara, ¿no? Nosotros dentro de lo que es el fortalecimiento de los servicios sociales sí que hemos puesto un ejemplo bastante claro, ¿no?, que entendíamos que era un ejemplo que hay que mejorar. Hemos puesto el ejemplo del servicio de ayuda a domicilio y lo hemos puesto también porque realmente es un servicio bastante invisibilizado, ¿no? Y por eso, y que han estado en reiteradas ocasiones
intentando contactar con el departamento y con grupos también de políticos de la oposición para transmitir sus inquietudes de cara a mejorar el servicio y de cara a mantener la seguridad y la salud de todas las personas, ¿no? Por eso, yo insisto, ya el lunes, por eso también, entre otras cuestiones, hemos solicitado esa comparecencia con el señor Jon Armentia, pero entendemos que es un aspecto, el fortalecer los servicios sociales, que si bien esta crisis, entendemos, es que es global y la sostenibilidad de la vida es importante, uno de los aspectos que creo que ha dejado clara es el fortalecimiento de los servicios públicos y el fortalecimiento de los servicios sociales de nuestra ciudad, especialmente el de las personas mayores. Bueno, yo, señor Urtaran, insisto, con el tema de la plantilla y a mis compañeras lo detallarán, lo invito también a conocer, ¿no?, cuál es el posicionamiento del comité de empresa. No voy a incidir también en el tema de Tuvisa, pero sí que me voy a centrar en el futuro, ¿no? Lo he comentado anteriormente. Yo creo que la sociedad nos pide de nuevo, ¿no? Ya la sociedad pide que lleguemos a acuerdos, pero en este momento especialmente nos pide, pues, que vayamos a una, que vayamos a una en superar esta crisis sanitaria, pero también en superar esa crisis social que nos ha... que va a llegar enseguida, y esa crisis económica, ¿no? Y para hacer frente a eso hay que marcar prioridades. Por eso yo le cuestionaba, le decía que dijera las cosas claras desde un inicio, y por eso le vuelvo a cuestionar, porque usted es el alcalde de la ciudad y le pedimos que sea el alcalde de toda la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, y por lo tanto le pedimos una respuesta clara. ¿Cuáles van a ser las prioridades a nivel presupuestario? Y si va a abandonar, o por lo menos va a paralizar, va a dejar en stand-by esos macroproyectos. Los temas de los auditorios, de campos de fútbol, ampliaciones de campos de fútbol profesional, etcétera. Porque entendemos que la prioridad ahora mismo, las prioridades que nos marca la sociedad, son las prioridades tanto de salud, de empleo, por empleo también comercio local, y también el no dejar a nadie atrás. Y para no dejar a nadie atrás, tenemos que centrar todos los esfuerzos posibles, también presupuestarios, en las políticas públicas, en las políticas sociales. La crisis sanitaria y afrontar también esta crisis climática en la que nos encontramos, que también tiene otra trascendencia en esa crisis social. Por lo tanto, yo le vuelvo a insistir y le vuelvo a tender la mano. Insisto. Veremos en un futuro cercano. Todavía hay tiempo para valorar cuál va a ser el decrecimiento en los ingresos de este ayuntamiento. Pero lo que tenemos claro, y por el camino en el que va a encontrar este grupo al Carrequín, es que si usted pone las prioridades claras, las prioridades que marca la sociedad, las prioridades que marca la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, las prioridades sanitarias, sociales, de empleo y ambientales, nos encontrará. Y no quiero acabar sin también, obviamente, mostrar la solidaridad de mi grupo, la mía propia, por todos aquellos trabajadores de las actividades esenciales, desde sanitarios, celadores, limpieza, bomberos, policía, etcétera, que están realizando una labor improba en estos momentos tan delicados, y, lógicamente, dar el ánimo, todo el ánimo posible, a todos los familiares de aquellos fallecidos por el COVID-19, que encima, como usted ha comentado en su primera intervención, no han podido ni despedirse. Por lo tanto, es un momento de una situación excepcional, en eso estamos de acuerdo. Es una situación que nos pone a los representantes políticos en una situación de tener que estar a la altura de miras, y en eso estamos, en eso está este grupo, y yo le invito a llegar a acuerdos con las prioridades que antes le he comentado, tanto acuerdos en los ingresos como en los gastos, marcando las prioridades claras de salud, tema social, superar la crisis sanitaria, no dejar a nadie atrás, temas económicos, fortalecer el comercio local especialmente, y la crisis climática. Miesker. Miesker, Fernández Jauna, ahora y Peperen Txandada, Comberon Andrea, Zuria Daitxa. El turno del PP, señora Comberon, tiene el turno de palabra. Gracias de nuevo. Bueno, quería empezar con la reflexión que había hecho la señora Canto, en este caso portavoz del Partido Socialista, donde hablaba de la unidad de acción que supuestamente este gobierno está llevando a cabo, donde ni tan siquiera ha nombrado a la oposición. Y sí que es cierto que hasta ahora no nos han dado margen para poder participar en nada de las decisiones que han tomado ustedes. Sí que es cierto que decía que habían participado de esa unidad de acción diferentes colectivos. Lo que a nosotros nos está llegando es más bien todo lo contrario. Todo lo contrario, pero de esto hablaré a continuación. Pero sí que es cierto que la señora Canto comparte con el señor Urtaran esos ritmos de
Ahora estamos trabajando en esto, ya tocará trabajar en otras cosas en el futuro. Y eso es lo que nos preocupa desde el Partido Popular. ¿Cómo están retrasando determinadas decisiones, especialmente en la parte económica? Señor Urtaran, la verdad es que nada de lo que me ha aportado en esta segunda intervención suya modifica esencialmente mi primera intervención y mi primer posicionamiento, porque la realidad es que usted incluso ha dado muestras de confirmar o de contrastar aún más la postura que yo marcaba. Usted ha vuelto a evidenciar que una vez más actúa, pero que esto no es nuevo, que esto es algo que siempre es una forma de ser y de actuar de su gobierno y de usted mismo, que actúa mucho como alcalde del PNV, más que como alcalde de Vitoria. Usted ha reconocido que las críticas al gobierno vasco no se hacen, que si acaso se hacen en los despachos y que no nos enteramos, porque usted prima la marca PNV. Incluso en la situación de la clínica Álava lo suaviza de tal manera que casi parece que todo lo que ocurrió allí es algo normal, que te llamen un día y que te digan tienes que llevarte a tu padre y no te damos una solución, es algo que ha pasado y que a usted parece que le parece normal. Pues seguramente es porque lo ha tomado una decisión el Partido Nacionalista Vasco. Porque cuando hay otras decisiones que las toma el Gobierno de España, como la decisión de cerrar la industria, usted sí que ha salido. Exactamente igual que han hecho otros portavoces y miembros de su partido. Pero insisto, esto no es algo que veamos solo en esta crisis, sino que es una actitud general que, por desgracia, vemos desde hace ya 5 años que usted está de alcalde. El pacto económico que le proponíamos y que seguimos proponiendo y que seguimos ofreciendo, sabemos que va a ser, si llegamos a acuerdos, para tomar decisiones muy duras, pero es que las decisiones se van a tener que tomar y yo creo que es mejor que las podamos tomar entre todos que las tome solamente el gobierno. Pero lo que no queremos es que ustedes nos den un todo o un nada, como también suelen hacer. Queremos participar de esas medidas y queremos que el ayuntamiento no solo tiene que cerrar sus cuentas, claro que sí las tiene que cerrar, pero tiene que ser una parte fundamental en la situación económica de la ciudad y en la mejora de la situación económica de la ciudad. Y tiene que ayudar también a todo ese tejido industrial, a ese tejido hostelero, de comerciantes, de pequeños empresarios, de evento y turismo, que ahora mismo están en una situación dramática. Si ya sabemos que va a haber que hacer ajustes por 30 millones, empecemos a trabajar, empecemos a abordar ese debate. Pero es que llevamos un mes pidiéndole ese grupo de temas económicos que no entorpece el resto del trabajo y sin embargo usted ha decidido no convocarnos y no trabajar en ese aspecto. Y a nosotros las llamadas con los ciudadanos han cambiado y con los colectivos. Al principio, hace unas semanas se hablaba mucho de salud, de cómo está afectado tu familia, pero ahora se habla también mucho de economía y de la situación tan dramática que están asumiendo las diferentes personas porque se han quedado en paro, porque están en ERTE y tienen dudas de si su empresa Señora Comerón, se le ha ido el audio. Tampoco. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, vale. Pues no sé qué ha pasado, pero continúo. Que digo que al principio las llamadas con los ciudadanos y con las asociaciones y colectivos eran sobre todo por temas de salud. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu entorno? ¿Estáis todos bien? Pero desde luego las llamadas ahora son de preocupación por la situación económica. Y cuando hablamos con hosteleros están muy preocupados porque cerraron los primeros, tienen la previsión o la intuición de que van a abrir los últimos, tienen personas en ERTES que van a tener que mantener y no saben cómo lo van a hacer. Cuando hablamos con comerciantes y con asociaciones de comerciantes, los datos que nos están dando de previsión de comerciantes que no van a abrir las tiendas cuando se pueda, pero ellos no van a poder porque no van a tener capacidad económica, es dramático. Cuando hablamos con el sector del turismo están preocupadísimos, los eventos, los organizadores de eventos, los eventos de ciudad están intentando encajar la organización de sus eventos a lo largo del resto del año y necesitan que el ayuntamiento les aclare y les dé información y no podemos mirar hacia otro lado y no podemos no dar respuestas sino atender qué es lo que nos trasladan, por lo menos que nos está haciendo. Nosotros creemos que es fundamental dar certezas, creemos que es fundamental que el ayuntamiento no sea parte del problema para todos ellos, sino que sea parte de la solución. Decía usted que no le daba referencias de otros alcaldes, no me voy a ir a alcaldes muy destacados y que han recibido muy buena valoración por parte de muchas personas
que son de mi partido, me voy a ir a alguien muy cercano, como es el alcalde de Valdegovía, que desde luego no es de nuestro partido, y que ha tomado ya medidas muy contundentes para ayudar a los autónomos de su municipio. Y va a tener el mismo recorte de FOFEL que nosotros. Sin embargo, ya están tomando medidas. Es lo que le pedimos, que cambien esa actitud de ahora no toca esto, de ya veremos más adelante, y que por favor, si quieren contar con nosotros, que todavía no nos lo han respondido, si de verdad quieren contar con nosotros, que lo hagan cuanto antes. Porque los vitorianos necesitan saber que el ayuntamiento va a ser parte de la solución, parte de su solución, y no un problema añadido más. Y ahí el alcalde de Vitoria-Gasteiz debería estar liderando esos mensajes, estando con todos los colectivos que están tan preocupados a día de hoy y dando certezas. Aunque no se tenga toda la información, ya hay información para trasladar y ellos tienen derecho a conocerlo, igual que nosotros. De ahí ese ofrecimiento. Insisto, creo que se sale mejor si vamos todos unidos y tomamos las decisiones de forma conjunta, y ese es el ofrecimiento que un mes después seguimos poniendo encima de la mesa. Esperamos que podamos tener de una vez por todas respuesta y que sí podamos tener esa información de los datos que necesitamos para poder seguir trabajando desde nuestro grupo. Termino con un agradecimiento y con un ánimo a todas aquellas personas que ahora mismo tienen muchas dudas y muchas incertidumbres, no solamente de salud, sino también económicas, y con el compromiso de que vamos a trabajar por ellos y que vamos a trabajar para salir todos juntos de esta crisis sanitaria y económica. Muchas gracias. Y es que, Comerón Andrea, muchas gracias, señora Comerón. Ahora, en Chanda, la reunión Andrea, Surea Daicha. Ay, eskerrik asko, presidente jauna, berriro errepikatuko dut, lehenengo euskeraz egingo dut nire zati bat, eta gero pasatuko naiz erderara, eta errepikatuko dut. Abidigo que de nuevo interprendré primero en euskera y luego lo repetiré aparte en castellano. Bueno, lehenengo eta behin, tanto Andereari eta Urtaran jaunari esatea baietz, nik han esandako hainbat hitzekin bat natorrela, nola naiz bat etorriko, ez? Eta hasteko kantu andereari, esaten baldin baduzu, eta ni bat nator, bizi izan garen krisi hau, ez daukala inolako aurrekari historikorik, ez, edo guk bizi izan duguna behintzat, berriro ere, berdina esaten dizut, beraz, zer zain gaude ere, guk planteatzeko neurri, ere ez dutena aurrekaririk. Uste dut, horretarako ere garaia batela, eta bat nator. Eta esaten duzunean ere, guztion artean egiteko bat nator. Eta badakizu, banatorrela, zurekin adibidez, ere hainbat proposamen luzatu dizugulako, eta badakit gainera, ez Urtaran jaunak esaten zuen bezala, batzuk luzatu dugula eta guztiak ez direla implementatu, baina pozik naiz implementatzen direnekin. Eta luzatu dizugunak ere bai hezkuntzan oso garrantzitsuak direla, gainera kontutan harturik gure udaletzean pairatzen dugun segregazio eskolarra, eta horre erantzuteko, eta badakit horretan ere bat gatozela. Eta uste dut, ezinbestekoa dela hori egitea, elkarlanean. Horregatik ere, kantu andrea esaten duzunean, pues, SOEk edo PNVek bere teknikoekin egiten ari dela lana, klar hori ezinbestekoa da, baina guztiok batera. Hori da, gurekin batera eta guztiok batera elkarlana eskua luzatu uste dut horretarako garaia dela eta horretan bat gatozela. Uste dut gainera, eta hoia da biontzat, Urtaran eta kanto entzat, edo da guztiontzat. Bai, gu ere bagatoz krisiari aurre egiteko bi fase argiak daudela. Badago pandemiari aurre egitekoa eta gero izango da ondorioi aurre egitekoa. Eta pandemiari aurre egiten ari garela, osasun krisiaren erdian kokatzen garela. Eta orain baliabide guztiak bideratzen ari garela horri aurre egiteko. Nahiz eta jakin honek ondorio sozial eta ekonomikoak izango duela. Eta ere erantzun behar dugula, horretatik ere planteatzen dugu jarraipen batzorde hori. Baina egia da oraindik krisi sanitarioari erantzutean ba, murgilduta gaudela erabat. Eta horregatik ere, oraindik hainbeste ziurgabetasunarekin argi duguna ere, da ez dela hainbeste orain unea esateko gauza guztiak nola egin, baizik eta kokatzeko markoa egiteko galderak, egiteko planteamendua, egiteko guztion artean nola. Eta orduan, handik aurrera, atera egingo dira erantzun guzti horiek. Urtaran jauna, gu behintzat edo asmoa izan da, bai arduraz eta bai apaltasunez, erantzun batzuk ematea ere zuei.
badugu ziurgabetasun handian gobernuek erantzuna eman behar izan dela, ziurgabetasun handi horietan gu ere bai mugitu izan gara proposamena egiteko, eta badakigu gainera hartzen diren erabaki guztiak izugarrizko erabakia dutela bizitzarengan. Eta berezik eta hori ikusi dugu arlo sozialean eta zerbitzu sozialetan. Horregatik berriro esaten dugu, erantzun bat eman behar baldin badugu krisi honi, klabe horretan dela. Ez da gobernua kontrolatzeko, da herritarrak eskatzen digutena, batasuna, elkarlana, zautu da hori egiteko aukera ezin hobe bat, baina berriro diogu horretarako unea da, eta hori egiten baldin badugu, orduan eta hobeto, aterako garela krisi honetatik. Eta ziurezti ere bizitza gehiago salbatuko ditugula. Sistema hau ez egoen prez izurrete honi aurre egiteko gaindituta dago sistema horregatik, elkarlanerako unea da argi eta garbi. Bueno, decíamos a la señora Canto primero que, y al señor Hurtada, que estamos de acuerdo con muchas de las cosas que se dicen aquí, estamos de acuerdo con una parte del planteamiento que se hace. Estamos de acuerdo con lo que dice la señora Canto de que esta es una crisis sin precedentes históricos. Por eso también le decimos, ¿a qué esperamos para dar respuestas sin precedentes históricos, ¿no? Y en esas nos van a encontrar, porque lo que decimos es hagámoslo entre todos. Cuando nos ha comentado que el Partido Socialista con sus directores, el Partido Nacionalista con los suyos, han estado haciendo planteamientos, evidentemente, porque es lo que toca hacer, lo que decimos es cuánto más se puede hacer si es entre todos. Y eso es lo que decimos, es el momento de hacer entre todos. Y también estamos de acuerdo en una parte del análisis que se hace. A la hora de abordar esta pandemia, hay que diferenciar dos fases muy claras. La de resistencia a la pandemia, y habrá una posterior de reconstrucción y renovación de nuestra economía y de nuestra sociedad. Estamos claramente en la de resistencia a la pandemia, solucionar la crisis sanitaria y dedicándole todos nuestros recursos económicos y toda la atención es imprescindible en estos momentos, sabiendo que eso supone un agravamiento de la crisis socioeconómica. Pero es que es el momento de dar la respuesta de esta manera. Cuando decimos también por eso que lo tenemos que plantear de manera conjunta y sabiendo el momento de incertidumbre en el que estamos, que todavía no podemos vislumbrar siquiera la situación final, por eso planteamos esa mesa conjunta, que la discutiremos el viernes que viene, pero que les estamos ya ofreciendo, ¿no? Ese marco, porque creemos que lo que necesitamos es crear un marco de toma de decisiones, no que ahora mismo estemos en condiciones de dar de forma opinada todas las decisiones a tomar. En eso también coincido con esa interpretación del sesgo retrospectivo, ¿no? Es que determinadas cosas necesitarán un tiempo. Por eso ahora mismo necesitamos el marco, que entendemos que muchas de las soluciones puede ser muy prematuro plantearlas, otras evidentemente no. Y todos los planteamientos, ¿no?, que decía el señor Urtarán, todos los que hemos hecho y que los criticaremos, los que se han implantado, no, los hemos hecho con una enorme responsabilidad, una enorme humildad. Ofrecemos consejos, no son soluciones mágicas, entendemos que se está operando en condiciones de tal grado de incertidumbre y que además cada una de las decisiones tiene impactos que pueden ser hasta de vida y muerte sobre el bienestar de las personas, que desde esa enorme humildad los hacemos y lo estamos viendo en los servicios sociales especialmente, ¿no? Y creo que cogiendo el tema de los servicios sociales, creo que es muy importante. Por ejemplo, lo que ha pasado con el SAT, ¿no? En estos momentos el SAT, al que solo se le da un sistema de producción de una mascarilla para una semana con cada usuario, son peores condiciones que las que se les ha dado a los viajeros del transporte público. Por lo cual, hombre, yo creo que aunque se dice que se han cumplido los protocolos, teniendo en cuenta el número de contagios, el número de fallecidos que han ocurrido, por ejemplo, en San Prudencio, creo que no nos queda otro remedio que decir que el protocolo no ha sido adecuado. Y creo que cuando a cada una de las familias pues, se van a tener un fallecido en San Prudencio, no se les puede decir que se han cumplido todos los protocolos. A ellos también habrá que decirles que los protocolos no han sido adecuados. Y en todos los casos, y volviendo también al propio SAR, ¿no?, no se les están haciendo los test que hacen falta. Y nos lo dice la OMS, test. Nos lo dice también la Unión Europea en la hoja de ruta. Para poder pasar a cualquier otra fase, a esa segunda fase en la que no estamos, nos piden test. Claro, por ejemplo, la Universidad del País Vasco ha sacado una propuesta de test que si se hubiera puesto en marcha desde que la anunciaron, tendríamos 90.000, 100.000 ya test hechos. Es decir, tendríamos, por ejemplo, a medio Gasteiz ya perfectamente analizado y no sabemos si esto se está reclamando, ¿no? Esa es la parte de que no se cuenta.
porque cuando también nos ha dicho, nos lo decía el señor Hurtada, ¿no? Bueno, se lo respondía a otro grupo en relación a los mercados, es que ustedes no saben lo que el gobierno ha hecho. Eso es lo que les decimos, ¿no? No lo sabemos porque ustedes no nos lo han contado y no nos lo han contado porque no se ha llevado adelante esa mesa de crisis. Eso no se puede volver a repetir. Tenemos que estar sabiendo lo que se está haciendo porque de esa manera y con la humildad y la responsabilidad que comentaba es donde podremos y vamos a hacer todas nuestras aportaciones. Es el momento de tender la mano. Yo ya creo que se está viendo, lo hemos hecho hasta ahora, lo saben con todas las propuestas, lo sabe la señora Cantó porque es a la que le hemos hecho llegar las propuestas de educación, además con el caso de la segregación, todas las propuestas en los servicios sociales, que eso ya sí que ha sido, en este caso casi una inundación nuestra, pero tenemos otro planteamiento también que hacer, ¿no? Cuando se ha dicho, hay que tomar decisiones difíciles, creo que lo decía el señor Urzara, ¿no? O muy fáciles. Yo creo que pueden llegar a ser muy fáciles en función de la lectura que hagamos de lo que ha ocurrido. Porque es evidente que este confinamiento ha paralizado la economía, pero también ha reactivado, yo creo que lo que es el compromiso por el interés general. Y además nos ha vuelto a reconectar con lo que es lo necesario, lo urgente y lo vital. Yo creo que la sociedad lo está viviendo así. Además, creo que es el mensaje de los balcones, que no hay sociedad sin equidad. Y creo que si se establece una alianza por el bien común, y aquí interpelo absolutamente a todos, esas decisiones no serán difíciles, esas decisiones pueden ser fáciles. Es necesario otro desarrollo económico si queremos garantizar la triple sostenibilidad, que puede garantizar un futuro mejor, porque este presente nos ha demostrado que el modelo actual no es viable. Necesitamos tener en cuenta la triple sostenibilidad medioambiental, social y económica, porque está claro que esto no va a ser un continuará. Aquí no va a haber una vuelta atrás. Nos encontramos ante un reinicio absoluto, un reset de todo el sistema. Por eso, mano tendida, desde la humildad, desde la responsabilidad, por eso les planteamos también, vamos a hacerlo entre todos. Y eso necesita un foro, y entre todos tienen que ser los grupos políticos, tiene que ser evidentemente la ciudadanía, porque no podemos salir como hemos entrado. Eskerrik asko. Y esker, Larrion Anderea, orain zeoren txanda da, Kanto Anderea, zurea da hitza. Vale, muchas... ¿Se me oye, perdón? Bai, sí, perfecto. Ah, vale. En primer lugar, bueno, gracias, señor presidente, por cederme la palabra. Yo creo que lo principal o lo más importante de lo que he dicho ha estado en mi primera intervención. He estado escuchando con atención la intervención de los tres portavoces de la oposición y yo creo que lo que nos pasa, o desde mi humilde opinión, es que todavía tenemos cierta resistencia al cambio, ¿no? Esta es una situación excepcional que nos requiere actitudes también excepcionales, es decir, dejar como conocíamos la política antes para adaptarnos a las circunstancias, ¿no? Y yo veo mucha buena intención, pero también veo cierta resistencia al cambio por algunas acusaciones un poco vagas, ¿no? Que se han dado y que me recuerdan a los plenos, ¿no? Al pleno de hace un par de meses que ahora parece que fue hace 3 años. No puedo dejarle, señora Comerón, que haga trampas, porque no estamos ahora en esto y luego ya estaremos en otra cosa, ¿no? Nosotros ya estamos trabajando en 2 escenarios, el actual y el que vendrá, y evidentemente estamos hablando de medidas económicas de distintos tipos y de un calado que yo no creo que haya precedentes en los libros que tenemos guardados en el archivo municipal de esta ciudad. El trabajo se está haciendo ahora, se lleva haciendo semanas. Lo único que he dicho que no toca ahora es la política del barro. No coja mis palabras, las mezcle y saque la frase que conviene. Nosotros estamos trabajando en la emergencia sanitaria que tenemos ahora, que hay que tomar decisiones cada día, son cambiantes, el virus es muy, muy cambiante y las autoridades sanitarias, pues bueno, tienen también sus dificultades a la hora de plantear qué medidas hay que tomar, y nosotros las escuchamos con muchísima atención. Y no solo el escenario de crisis sanitaria, sino también el posterior que va a venir, que es la crisis económica. Y es por eso que tenemos una prioridad en la cabeza, este equipo de gobierno, y es crear un escudo social para que nadie se quede atrás. Y mano tendida, por supuesto que mano tendida para llegar a un acuerdo presupuestario.
las propuestas tienen que ser realistas. Usted ha hablado de un agujero, ha dicho un agujero de 30 millones de euros y lo único que propone es más gasto y menos impuestos. Eso queda muy bien para un tuit. Pero usted y yo, que hemos gobernado, que estamos gobernando, sabemos que más allá del tuit, proponer más gasto y bajadas de impuestos no se corresponde con la realidad del reajuste que va a haber que hacer. En cuanto a la señora Larrión, a mí me gustaría darle las gracias porque es verdad que nos facilitaron una serie de propuestas, como usted ha dicho, en concreto en materia de educación y en materia de políticas sociales. Daremos cuenta y desgranaremos todo en las comparecencias de las semanas que viene, tanto yo como el resto de mis compañeros, el señor Armentia, que es miembro de esta comisión y que está escuchando atentamente. Pero sí que es verdad que todas las medidas que usted planteaba o todas las propuestas que usted nos hacía iban dirigidas a la misma prioridad que tenemos nosotros, que es crear un escudo de protección social para garantizar que nadie se quede atrás. Y en este caso concreto, en el tema de educación, era una prioridad atajar el tema porque afectaba la línea de flotación de las familias con menos recursos. En cuanto a equidad educativa, ¿no? Estamos hablando. Yo creo que podremos hablarlo tranquilamente la semana que viene sobre este tema. Y cuando se habla de tomar medidas sin precedentes, por supuesto que habrá que tomar más medidas sin precedentes porque ya se han tomado medidas sin precedentes. Estamos a nivel de ayuntamiento, creo que el cierre, todos los cierres de centros cívicos, teatro, piscinas, etcétera, etcétera, que afectan a los diferentes departamentos municipales, ya son medidas sin precedentes. A nivel del Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, estamos hablando de la renta mínima, del ingreso mínimo vital, que yo creo que es algo que se ha hablado siempre, pero que por fin va a ser una realidad y que no se había hecho en este país. Yo creo que hay un montón de medidas excepcionales que se han tomado. Y por eso al principio de esta réplica decía que hay que dejar la resistencia al cambio detrás, porque va a haber que aplicar medidas inimaginables hace 2 meses o hace 3 meses. O sea, nos cuentan hace un año que vamos a tomar estas medidas y yo creo que nadie se lo creería, ¿no? Es por eso que hay que abrir la mente, tender la mano, trabajar unidos, con la prioridad en mente, que es la que tiene este equipo de gobierno, es de que nadie se quede atrás, de que nadie se sienta abandonado por las instituciones o por la propia sociedad. Y en eso estamos trabajando, en eso vamos a seguir trabajando y yo creo que lo vamos a poder seguir hablando en las comparecencias y a lo largo de las próximas semanas. Nada más, muchas gracias. Mila esker, Kanto Anderea, orain ulertzen dut PNV-ren txanda ez dagoela, eta orduan alkate jauna zurea da hitza. Muchas gracias, señora Kanto. Entiendo que el turno del PNV hablará el señor alcalde para cerrar esta comisión. Zurea da hitza. Sí, yo no hago el turno del PNV, yo hago el turno del alcalde, que es el que ha pedido la comparecencia. Quiere decir que el PNV no va a utilizar el turno, como ha dicho en el primer turno, en la primera vez. Y... Entiendo, señor Porras y señor presidente, gracias además por darme la palabra. Entiendo que además que cuando se hacen las comparecencias de los concejales se interviene de esta manera y cuando se hace del alcalde pues también se hace así en otras ocasiones y en esta también. Bueno, insisto, el agradecimiento a todos los miembros de la corporación para que podamos trabajar juntos en lo que es la lucha contra la pandemia y contra el coronavirus en esta ciudad, que sinceramente creo que está haciendo bien las cosas. Vitoria-Gasteiz está haciendo bien las cosas. Y cuando estoy diciendo esto no me refiero única y exclusivamente al gobierno o me estoy refiriendo al gobierno, no, me estoy refiriendo a toda la ciudad. Toda la ciudad está trabajando bien, toda la ciudad está haciendo bien las cosas. Esta ciudad merece la pena. Y desde luego que mi reconocimiento a todas las personas que aquí vivimos y a todos los colectivos, agentes y profesionales que están haciendo bien las cosas para que podamos atender y resolver esta crisis, esa emergencia sanitaria, cuanto antes. Con respecto a las cuestiones que se nos han ido planteando, bueno, yo creo que es el momento de sumar y es el momento de trabajar de forma positiva. Valoro las aportaciones que se han ido realizando, pero yo les quiero trasladar fundamentalmente tres ideas, ¿no? En primer lugar,
la prioridad como alcalde, mi prioridad es proteger la salud de todas y de todos los vitorianos. Por lo tanto, ese es mi trabajo, ese es mi empeño, esa es mi obsesión. Trabajar para proteger la salud de todas las personas que aquí vivimos. Esta es la primera tarea que yo tengo para abordar con el resto del equipo de gobierno durante los próximos meses. Lo iremos haciendo semanas y seguiremos haciéndolo. Primera, proteger la salud de todas las personas. Primero, nuestra salud. Primero, la salud de todas las personas que aquí vivimos y especialmente de aquellos colectivos más vulnerables a esta emergencia sanitaria. Segundo reto importante, garantizar el bienestar social de todas las personas. Salud, sí, acompañada de la cobertura de las necesidades básicas, para que nadie se quede atrás y para que todo el mundo pueda tener el bienestar necesario para abordar una vida digna y autónoma. Por tanto, salud y bienestar social para todas las personas forman parte de este primero de mis objetivos. La globalización, lo decía también el señor Fernández, ha mostrado que somos una humanidad, pues también, en este caso, con nuestras propias debilidades y que cualquier emergencia sanitaria, independientemente de dónde se produzca, pues afecta a todo el mundo. Desde luego que esta globalización nos ha enseñado que no se puede deslocalizar los productos esenciales, que productos como mascarillas, como guantes o como respiradores no se pueden dejar en manos su producción de un único país o de un único punto. Es cierto que esta globalización ha supuesto la deslocalización de muchos de estos productos esenciales en el ámbito sanitario y creo que Europa y Euskadi o Vitoria-Gasteiz tiene que tomar muy buena nota de lo que supone volver a recuperar la producción de aquellos productos esenciales para la atención sanitaria. No solo Europa, sino yo creo que cada continente, cada país tiene que abordar muy seriamente esta reflexión para que evitemos las dificultades que hemos tenido y tenemos para atender la pandemia. Por lo tanto, creo que esto nos hace ver la situación desde otro prisma y tener muy en cuenta que no se puede dejar en manos de terceros la producción de elementos esenciales para nuestra sanidad o para otros servicios básicos de nuestro día a día. Bueno, con todo ello, yo lo que les quiero comunicar es que ya desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz estamos trabajando en un plan de contingencia para una posible segunda oleada que espero que no se produzca. Pero evidentemente, dentro de lo que es el Plan Municipal de Emergencias, que además se actualizó el pasado año y se ha hecho un trabajo muy extensivo, algunas de las actuaciones recogidas en este plan de emergencia se han aplicado, como ha sido la del apoyo psicológico, pues en este sentido yo creo que ese plan de emergencias tiene que incorporar un plan de contingencia específico para una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo hoy en día. Vitoria-Gasteiz ya se está preparando para elaborar ese plan de contingencia ante una posible segunda oleada que espero, como alcalde, insisto, que no ocurra en nuestra ciudad. No obstante, esto es otro de los mensajes que les quiero trasladar. Salud y bienestar, muy importante, salud y bienestar. En este sentido, desde el Ayuntamiento ya estamos trabajando en ese plan de contingencia que se incorporará en ese plan de emergencias para ante una segunda oleada que, insisto, y perdónenme la repetición, espero que no se produzca en nuestra ciudad. Bien, este es uno de los elementos que les quería trasladar. El segundo de los elementos hace referencia a la economía. Creo que se ha explicado y se ha presentado por muchos de ustedes. Creo que también hemos ido defendiendo en los últimos días, con más o menos acierto, que es muy importante mantener la salud y mantener un mínimo de economía. Algunos han contrapuesto salud y economía y yo creo, sinceramente, que, por supuesto, lo primero es la salud, pero que salud y economía no son antagónicos. Porque en este sentido ahora todos vemos las preocupaciones en el impacto económico que puede tener esta emergencia sanitaria. Y en tanto en cuenta sean compatibles la salud con la economía, creo que es algo que debemos abordar. No obstante, creo que ahora quizás todos estamos entendiendo que efectivamente pueden ser compatibles salud y economía y que garantizando la salud se puede desarrollar el trabajo, siempre que se garantice, insisto, la salud. Bueno, dicho esto, creo que tenemos que abordar una doble intervención en este ayuntamiento. La primera tiene que ver con el presupuesto municipal o la partida presupuestaria
de Vitoria-Gasteiz. Aprobamos un presupuesto, yo creo que con muchos proyectos interesantes, incorporamos además la aportación muy importante e interesante también del grupo Elkarrekin. Creo que hechos son amores, lo digo siempre, y ustedes, señor Fernández, han demostrado con hechos que están dispuestos a ser influyentes y que están dispuestos a incorporar parte de sus políticas, con las que coincido en gran parte, cuando hablamos de la lucha por el bienestar o la lucha contra el cambio climático. Bien, dicho esto, lo que les traslado es que ya este ayuntamiento ya lleva unos días, y especialmente desde la conferencia del diputado general con los alcaldes, trabajando en lo que es la redefinición del presupuesto. Vaya por delante que creo que la agenda vitoriana marcada al principio del mandato es una buena agenda para la ciudad. Vaya por delante que la agenda vitoriana, que incorpora también aquellos proyectos y aspectos que pueden ilusionar a la ciudad o que deben abordarse en la ciudad, creo que es una buena agenda. Y por lo tanto ya les anuncio que no renuncio a nada. No renuncio a nada. No renuncio a nada de la agenda vitoriana. Pero sí es cierto que hay que marcar un nuevo timing, un nuevo calendario en la realización de los proyectos. Creo que con la pandemia, sinceramente, las prioridades y las inquietudes de la ciudadanía vitoriana han cambiado. Y yo, como vitoriano, también entiendo que deben cambiar las de este ayuntamiento. Y en este sentido, ya les traslado que desde el ayuntamiento estamos haciendo un análisis de todo lo que es el presupuesto municipal para reajustarlo a los ingresos que vayamos a tener en este año. Y esto creo que es muy importante porque, como nos trasladaba el diputado general, no será ni un 5, ni un 10, ni un 15% la bajada de la financiación y, por tanto, vamos a tener que hacer un reajuste importante en las partidas presupuestarias y centrarnos en aquello que es imprescindible. Así que partidas como pueden ser la del auditorio, como pueden ser, por ejemplo, otras inversiones como la del campo de fútbol de Mendizorroza, sin renunciar a ellas, tendrán que esperar al año 2020. Creo que esta es un adelanto de algunas de las cuestiones que iremos abordando, pero probablemente en los próximos días y cuando hagamos una redefinición más completa podremos avanzar otras medidas, pero ya les adelanto que siendo proyectos, a mi juicio, creo que positivos para la ciudad, creo que ahora no tocan. Creo que tienen que esperar un momento mejor. Y, como digo, tanto lo que puede ser el proyecto de auditorio o el proyecto de campo de fútbol de Mendizorroza tendrán que esperar hasta el 2021. Iremos haciendo esos ajustes para trabajar fundamentalmente en tres prioridades. Y esto creo que hay que incidir. Primero, colaborar en la protección de la salud, garantizar el bienestar social de la ciudadanía y apoyar a nuestra economía. Hoy toca apoyar a nuestra ciudad. Hoy toca apoyar a los nuestros, a nuestra gente, a nuestras personas, a nuestras familias, a nuestros mayores, a las personas que viven sola, a los niños y niñas, a todos los comerciantes, a todos los hosteleros, a todos los autónomos, a todas las pequeñas y medianas empresas. Hoy toca apoyarnos a nosotros y nosotras. Hoy toca apostar por Vitoria-Gasteiz. Y este es un mensaje que quiero lanzar también al conjunto de la ciudad. El ayuntamiento hará todo el esfuerzo que pueda para apoyar a nuestra gente y a nuestra economía. Pero esto tiene que ser una apuesta de todas y de todos. Hoy hago un llamamiento a la ciudad para que apueste por nuestra gente, por nosotros y nosotras, que apostemos por nuestro pequeño comercio, que apostemos por nuestra hostelería, por nuestra restauración, por nuestros hoteles, por nuestros autónomos, por nuestras pequeñas y medianas empresas, que apostemos por la ciudad. Vitoria-Gasteiz merece mucho la pena. Creo que en estos días de confinamiento nos damos cuenta de la vida que tenemos. Nuestra vida merece la pena vivirla y ahora merece cuidarnos para poderla vivirla bien. Y nuestra ciudad merece la pena disfrutarla, con un entorno natural privilegiado, con un entorno privilegiado y con una gente que de verdad merece mucho la pena. Apostemos por nuestra ciudad, apostemos por Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz merece la pena. Y por lo tanto, creo que todas y todos los que aquí vivimos tenemos que hacer un esfuerzo por nosotros y por nosotras. Ahora toca cuidarnos a nosotros y ahora toca también proteger nuestra economía y a nuestra gente, nuestras familias y nuestras empresas. Por lo tanto, en este sentido, yo lo que les traslado es que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para apoyar a nuestros sectores económicos. Pero también quiero mandar un mensaje para que la ciudad también apoye a nuestro comercio, a nuestra hostelería, a nuestra economía en general, para que entre todas y todos podamos salir adelante.
Y la tercera de las cuestiones que les quería trasladar también hace referencia a la organización de toda la programación de primavera y verano. ¿Qué va a ocurrir cuando se levante el estado de alarma? ¿Qué va a ocurrir cuando podamos ir saliendo progresivamente de nuestras casas? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con todos los eventos deportivos, eventos culturales, eventos sociales, con toda la programación que no solo este ayuntamiento tiene, sino otros terceros con los que colaboramos tienen para los próximos meses? Y, por lo tanto, en este sentido también les traslado que vamos a trabajar, estamos trabajando ya, de hecho, con el Gobierno Vasco y con el resto de instituciones concernidas, escuchando muy atentamente las indicaciones de las autoridades sanitarias para conocer qué se puede celebrar y qué no se puede celebrar en los próximos meses. ¿Qué evento deportivo, cultural, social podemos celebrar y qué evento tenemos que dejar para otro momento? Atendiendo a que siempre hacemos referencia a esos eventos que concentran personas. Tendremos que también analizar en las próximas semanas qué servicios municipales podremos abrir con total normalidad y cuáles tendrán que esperar un momento posterior. Esto creo que es muy importante. El trabajo que hemos hecho hasta ahora no puede caer en saco roto. No vamos a echar por la borda todo el trabajo que hemos ido haciendo en estas últimas semanas de confinamiento. La crisis, la emergencia sanitaria, ha golpeado muy fuerte a Vitoria-Gasteiz. 2.600 personas positivas. En el territorio histórico de Araba tenemos 290 personas fallecidas ya. No puede volver a repetirse, o por lo menos tenemos que ser muy garantistas para que esto no ocurra. Y desde esa garantía trabajaremos para que por lo menos evitemos situaciones de riesgo que puedan poner en peligro todo el trabajo realizado hasta ahora y que vuelvan a poner a nuestra ciudad en una situación de emergencia hasta ahora desconocida. Por lo tanto, la tercera de las ideas que les quiero trasladar para terminar es que vamos a hacer una revisión conjunta y coordinada de toda aquella agenda municipal o a la agenda que se hace en Vitoria-Gasteiz para conocer qué se va a poder hacer y qué no en los próximos meses. Termino con un mensaje claro. Hemos actuado desde el principio, lo he venido diciendo en mi primera intervención. Seguro que con más o menos acierto. No todo se hace bien ni todo se hace mal. Creo que el trabajo que hemos ido haciendo desde el primer momento demuestra que nos hemos dejado la piel y que lo seguiremos haciendo. Y que, desde luego, que para nosotros la prioridad es la salud. Más de 100 medidas en estos últimos, las últimas semanas, algunas de ellas, como digo, siendo la primera ciudad en tomarlas. Y creo que eso ha servido para que podamos tumbar la curva como estamos tumbándola y como no les he podido demostrar en el gráfico que quería enseñarles. En este sentido, creo que tenemos que seguir en este camino desde la coordinación institucional y desde el trabajo conjunto. Y ahora este mensaje último para toda la ciudad. Vitoria merece la pena, nuestra vida merece la pena y merece la pena todo lo que pasa en esta ciudad. Por lo tanto, abordémosla juntas y juntos. Abordémosla priorizando nuestra salud y nuestro bienestar. Y abordémosla también apoyando a nuestra economía local. Juntas y juntos para resolver esta situación de emergencia sanitaria y esta situación económica que vamos a abordar en los próximos meses. Por mi parte, mandar un mensaje de ánimo a todas las personas que nos están escuchando o que posteriormente nos pueden escuchar. Felicitarles a todas y todos los vitorianos. Lo estáis haciendo muy bien. La ciudad lo está haciendo muy bien. Sigamos por este camino para resolver juntos. Insisto, al país. Claro, que la libertad no la vendemos a nadie. No sé, se ha colado un audio. Bueno, ba, bukatu, mila esker guztioi, bukatu txat emango dugu, dugu batzordea, eta asko zaindu eta astelenen arte. Vamos a dar por finalizada la comisión, cuidaros mucho y nos vemos el lunes. Mila esker guztioi.